sorteando instrumentos. Bueno, por supuesto que antes lo he visto, pero quería darle un saludo. Marwan, está aquí, vamos. Que nos ha dado esta mañana un regalazo. Oye, ¿cómo ha ido la firma de libros? ¿Bien? ¿Sí? Tienes ahí unos seguidores fieles, ¿eh? Mucho amor, como te mereces, como te mereces. ¿Te ha llamado ya Stevie Wonder? ¿Aún no? ¿Y Serrat tampoco? Ah, lo he llamado, hombre. No se ha acabado el día. No se ha acabado el día. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros, disfrutando de esta charla que vamos a tener ahora y de un espectáculo que vamos a mantener aquí, muy bonito, con Miguel Gane y Nuria, que yo estoy intrigado por saber qué nos van a ofrecer. Bueno, hemos de decir que nos siguen por streaming. Hola, todos los fans de seguidores. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, Tony. ¿Cómo vamos? Nos siguen todos los seguidores de Black Yadolid que no han podido estar físicamente aquí a través de streaming y siguen con el hashtag BlackYadolid23 y @BlackYadolid. Y ya saben que pueden intervenir subiendo un vídeo, una foto y pueden conseguir un lote de libros firmados, que es muy bonito. Y en este cúmulo de tecnología aplicada a Black Yadolid, me llega un dato que me acaba de llegar por fax, que me gusta fax. 97.350 visualizaciones de Black Yadolid durante el streaming, directos de redes sociales y vídeos que cada día lanzamos. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. No está mal. Vamos a ver si llegamos a los 100.000 hoy, ¿no? Por poner una cifra. O 2 millones, ya puestos. Como está Espido, que es de Bilbao, oye, que si son 3 millones, pues tampoco pasa nada, ¿no? ¿Verdad? No, 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 exactamente. Lo habitual en estos casos. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros dos invitados que hoy nos van a ofrecer dos puntos muy diferentes. Un espectáculo poético-musical y una charla de un académico de la RAE y grandísimo escritor como es Antonio Muñoz Molina. Así que saludamos ya a Miguel Gane y Nuria y Antonio Muñoz Molina. Querido amigo, ¿cómo estás? Muy bien. Miguel, encantado. Ahí, 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 haciendo acopio. Muy buenas. Aquí, aguanta. Sí, porque vamos, es que vamos. Hay que preguntarle a nuestros invitados primero, gracias, volverte a ver de nuevo una semana después, hace una semanita que estuvimos juntos, qué bien nos lo pasemos y cuánto que disfrutemos, que se dice. Ellos dos haciendo acopio de la tierra del vino que es Valladolid. Y Antonio Muñoz Molina con esa seriedad que le caracteriza. Yo, agua, ahora, agua, ahora. Bueno, ¿qué te ha parecido en un castillo este recibimiento, Antonio? Estoy bajo la influencia del shock. Nunca me habían recibido en un castillo así. ¿Verdad? ¿Y qué tal? ¿Cómo se vive esto? Está bien, pues Sí, ¿no? supongo que esto seguirá, ¿no? Hombre, claro, espérate. Mira, además aquí solemos decirlo. Tú has entrado en el castillo. ¿Cómo y cuándo saldrás? No se sabe. Es un certamen literario donde además hay presencia de novela negra como Alicia García Barlet, Jiménez Barlet, está Espido Freire, está Dolores Redondo. Lo que puede pasar aquí, surprise. Pueden pasar cosas de novela gótica, ¿no? También, estuvo con Megan Maxwell que nos explicaba cada cosita. Puede pasar cualquier cosa. Lo importante es que te tenemos aquí, Antonio. Y Miguel Gane y Nuria. No, ellos llevan. Sí, bueno, no llevan él. Claro que el micrófono. Claro que estamos ahora con el chip de que luego vienen a la charla que María también les ofrece. Bueno, Miguel, muy bien, no se puede entrar mejor, ¿verdad? Copita de vino. Las dos cosas que más me gustan en esta vida. El vino y la música y la poesía. Bueno, ahora nos vas a decir, vamos a decirle a Antonio que se siente aquí en esta mesa. Fuerte aplauso a Antonio Muñoz Molina que nos acompaña hoy. Y están aquí. Si es que parece el programa este de juvenil, ¿no? De estudiantes, que vamos a hacer preguntas de filosofía, de ciencias naturales. Ahí tenemos uno de los grandes referentes de la poesía y del espectáculo musical. Miguel Gane, de nombre, a ver si lo digo bien, ¿eh? George Mihalta Gane, porque nació en Rumanía, pero ya es de aquí, ya es español.
Se graduó en Derecho, pero lo dejó. No quiso continuar por esos derroteros porque a él lo que le interesaba era la música. Se pagaba poco. Se pagaba poco, claro. Bueno, hay otro por aquí. No sé si está Lorenzo Silva. No ha llegado. Bueno, Lorenzo Silva es otro. Viene más tarde. Mejor, porque para verme a mí tampoco. No, sí, claro que sí. Lo que pasa es que acaba de aterrizar y Lorenzo es otro de los que empezó con Derecho y llegó tarde a la literatura. El derecho le ocupó una parte, así que dijo, no, yo quiero escribir. Y en tu caso, yo quiero poesía. Comenzó escribiendo precisamente poesía cuando publicó, y ahí fue donde su primer poemario que le dio a conocer, Con tal de verte volar, en el año 2017, no hace tanto. Después llegarían Ahora que ya bailas y La piel en los labios, y también se ha animado a escribir novelas como Cuando seas mayor. Compráosla a todos. Exactamente. Bueno, que por cierto, aquí hay para que luego firme. Y no solamente se ha contentado con el territorio español, sino que Miguel Gane ha estado actuando en Colombia, Ecuador, Costa Rica o México, además, por supuesto, de haber pasado por muchas ciudades de nuestro país. ¿Qué te ha parecido el recibimiento que te ha hecho aquí la afición? Me da mucha vergüenza. ¿Por qué? Porque soy una persona muy vergonzosa cuando no tengo que actuar. Cuando no tengo que leer. Entonces me da mucha vergüenza los recibimientos tan cálidos. Pues es lo que te mereces. Tú y Nuria os merecíais sí. Este recibimiento. Y en un castillo, que no, esto no te va a pasar muchas veces más. No, esto no. Por ejemplo, en Costa Rica, no, ¿dónde te recibieron? Creo que muchas veces más no. Creo que es la única vez que vamos a venir a Valladolid, porque ya no nos van a invitar más. Bueno, Dolores, no sabe dónde se ha metido. Mira, la jefa y César, que está por aquí, no sé por dónde está, te pueden decir que estás invitadísimo. Mira, César, ¿puede venir otro día? No. ¿Ah? Gracias, César, te quiero bien. Mucho. Esto se lo dices unos minutos antes de actuar. Ahora sí que los nervios a flor de piel. Bueno, ¿qué nos vas a ofrecer? Porque esto, de entrada, nos llama mucho la atención hasta y luego continuará, obviamente, Antonio, luego... ¿Dónde está? Pues ya, es que, Antonio, aquí no, ¿eh? Nosotros no nos vamos a sentar, esto parece Mecano. No, no. Luego hay una mesa con todos los honores de Miguel Delibes, o sea, como... Pero este atrecho que por primera vez aparece aquí en Valladolid es porque... ¿Qué nos porque somos los únicos que venimos a trabajar. Está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien, sí, ¿no? Eso me pasa por preguntar, ¿no? Con perdón. No, es que antes además me ha preguntado Marwan, me ha dicho, tío, ¿quieres que te haga algo de música con la guitarra? Él tampoco sabe lo que va a venir a ver y es colega. Pues fíjate. No, vamos a hacer un recital, pues un poco sobre todas, con todos los poemas que... Algunos de ellos, los más conocidos que he escrito a lo largo de estos años. Y además tengo la suerte de contar con Nuria, que es una músico extraordinaria que me acompaña muchísimo y que muchas veces me da un saber estar en el escenario y una ponencia y una exposición mucho más interesante que la que te puede dar un recital sin sonido, sin música, en una librería o en cualquier sala. No te quiero meter más presión. No la tengo. Pero, fíjate, esto en el fondo, le decía Antonio también, esto es una caja de sorpresas. En el fondo has venido y te van a puntuar, fíjate, Marwan, Antonio Muñoz Molina, Alicia Jiménez Barlet. Alicia se quiere ir ya. Espera, tenemos agua. Elizabeth Benavén, Dolores Redondo, César Pérez Gellida y Espido Freire. Te van a puntuar. Si sacas la nota regular... Eres el asesinado en el castillo, vale. Que inspirará una novela que se llamará El jovencito que murió en un castillo. Hay royalties. ¿Eh? Hay royalties. ¿Quién ¿Hay la va royalties? A por supuestísimo. Que la escriban entre todos. Todos. ¿Verdad? Exacto. Y me dan el 10%. Y te dan el 10%. Dice yo muero, pero ganando pasta. Sí. Bueno, pues aquí está. Miguel Gane. Y Nuria, adelante, recibe este fuerte aplauso. Ser humano era pecado. Cuando yo vine, ser humano era pecado.
Qué vergüenza daba decir de dónde era, qué vergüenza daba el apellido de mis padres y el de mis abuelos, y decir que tuve otros amigos y decir que jugué a otros juegos. Qué vergüenza daba mi acento fuerte, no saberme camuflar tras el idioma, no saber decir, como decían ellos, ceniza, llovizna, belleza. Qué pecado era ser rumano en aquellos días ilegales ante las noticias negras, 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 ante las noticias de inmigración masiva, saberme un número perdido en el infinito. Qué pequeño me hacía ante aquellos ojos niños que reían al oír en clase: George Mihaitzer Gane. Así me llamaba yo cuando llegué, pero nadie supo decirlo bien, nadie. Qué vergüenza daba ser rumano en aquellos días, y qué vergüenza daba tener un nombre que no era como el vuestro. No, no es tan simple. Tengo una mente compleja, le doy cientos de vueltas a las cosas sencillas. Salto de palabra en palabra, de detalle en detalle, almaceno en mi cabeza cualquier cosa que digas y con todas ellas me monto una película. Analizo con precisión cada sentimiento, busco el alma que hay detrás. Actúo por impulso, me vuelvo loco y no quiero que me aten, lo sé, yo lo sé. No es tan simple quererme. No hay paz. No hay paz en la poesía. ¿Por qué esperabas tardes apacibles de lectura? Escritura impoluta, vida tranquila como un río. No hay paz en la poesía porque el verso no emana de la nada, sino del movimiento, sino del lodo, de ensuciarse, del mal despertar, del infierno rutinario, del dolor que hay en la duda, de la pregunta sin respuesta, de la flor que no es flor, pero que quiere serlo. Emana de la cabeza que no sabe estar parada, de la rabia contenida en los dedos de vivir para el futuro. Emana de la cabeza que no sabe estar parada, emana de la cabeza que no está parada. No hay paz en la poesía. Si eso es lo que pensabas, deberías haber sido futbolista. Aplauden ustedes muy bien y muy bonito. Buenas tardes, espero que les guste esta cosita que nos hemos montado Nuria Bonet y yo. Como les decía antes, vamos a tratar de aunar los poemas que he ido trabajando y escribiendo a lo largo de estos años, que están en mis libros, en un show que lo hemos mezclado con la música de Nuria y que además de eso va a tener un poco esa cosa de improvisación que hacemos los artistas cuando nuestros poemas no están a la altura, que hacemos reír, ¿no? Entonces yo solo espero que ustedes se lo pasen muy bien y que se dejen fuera todas las cosas que tienen dentro. Y muchísimas gracias por haber venido a este acto y vamos a pasarlo muy bien. El siguiente poema se titula Arcaico. Me gusta pensar algunas veces que solamente existimos tú y yo en esta tierra. Que sobrevivimos con nuestras costumbres arcaicas, hacemos fuego con piedras y paja, cazamos y comemos como salvajes. Incluso vestimos con esas pieles de qué sé yo qué animales y nos movemos por todo el planeta como si fuera el salón de casa. No me preguntes por qué, pero fantaseo. Fantaseo algunas veces con que todo esto es para nosotros, con que no hay nadie más jodiendo. Fantaseo con que tú y yo somos los primeros humanos de este mundo en inventar el amor. Te miro mientras trabajas.
y escucho cómo te cabreas con tus jefes y tu empresa. Y de tu boca salen blasfemias inconfesables y deseos inefables. Yo te miro y temo por todos ellos, porque no me gustaría estar en su pellejo. Pero tú permaneces ajena a todo esto que yo pienso, te recoges el pelo en un moño anárquico y tecleas cosas a 1000 dedos por minutos, como si de ti saliesen todos los planes para resolver el mundo. Yo me dedico al oficio idiota de observarte y a pensar en todas las cosas que podemos hacer juntos, fantaseando con la idea de un camino y justo después de la avalancha de cigarros y cafés. Cómplice, como solamente tú sabes ser, me devuelves la mirada de reojo, tontorrona, y me dices: creo que me van a despedir. Vamos a la cama a celebrarlo. Aplauden ustedes cada vez mejor. Yo sé que venimos a hablar de poesía y de música y de literatura y que antes han hablado de vinos y de otros conceptos que ha tenido el Black Valladolid. Sin embargo, como somos un poco canallas, a nosotros nos gusta hablar de películas. Y entonces yo, cuando hacía deporte hace ya tiempo, a mí se me ocurrieron estos dos versos. En este Atrápame si puedes, fuimos lo que el viento se llevó. Con lo cual, escribí un poema que se titula Mientras seamos jóvenes, que ha nacido, que vive y que pervive con títulos de películas. Y si ustedes quedan con alguien para ver una película... Sabía que te ibas a reír solo tú. Y no saben qué película ver, les recomiendo que se compren mi primer libro con tal de verte volar. Antes valía 12,95, ahora vale 15. Y que busquen Mientras seamos jóvenes. En este Atrápame si puedes, fuimos lo que el viento se llevó. Volamos con faldas y a lo loco, cantando bajo la lluvia, que no importaba la distancia, que Manhattan puede ser Casablanca, que Filadelfia, Múnich, si hay un motivo para querernos. Nunca nos importaron sobremanera las razones del amor, fuimos los besos de nuestro último verano. Vimos la muerte entre las flores y al secreto de tus ojos le pusimos el nombre de la rosa. Nos dejamos llevar por los juegos del hambre, nosotros que siempre fuimos comida, fuimos un paseo para recordar antes del amanecer, sufrimos las luces de ciudad y en la mañana desayunamos con diamantes. Tú me pedías Fast y yo te la hacía Furious. Había algo de ninfomanía que en tu forma de mirarme me besabas con tu lengua de mariposa y decías que ir en busca de la felicidad ahora carecía de sentido. Que nunca me ofrecerías la vida en rosa sino en el color de la granada, un Moulin Rouge capaz de ser mi pena de muerte. Nunca vimos la medianoche en París, tampoco tenemos memorias de África. Los amantes del círculo polar descubrieron el reino del hielo antes que nosotros, pero sin embargo nos atrevimos a bailar con lobos, a ser la isla mínima, un Titanic que siempre salía a flote, un Pearl Harbor capaz de cumplir esta misión imposible. Ahora o nunca, dijiste, ahora o nunca, y volamos sobre el nido del cuco aunque tuviéramos las alas rotas y 300 o casi 300 promesas que cumplir. No me olvides, me dijiste, recuérdame en estos relatos salvajes, ahora es tiempo de valientes, abre los ojos, se ha abierto la ventana indiscreta, la voz dormida suena más que nunca. Amar peligrosamente es nuestra razón de ser y aquí huele a perfume de mujer, aunque estemos a 3 metros sobre el cielo. Te escribo este poema de salvación, este requiem por un sueño, este despertar de las gárgolas, pues yo ya no te puedo olvidar. Tu boca Pulp Fiction, tus manos Kill Bill, tu dulzura Amelie. Cuando el día de mañana alguien te diga que estás perdida, que ya no hueles tan Annie Hall como antes, recuerda todo este retorno al pasado.
Recuerda que aún vivimos bajo la misma estrella, si no olvides lo que construimos en un momento. Y grítales a todos, qué bello es vivir. Aunque esté lejos de ti, perdido por el club de los poetas muertos o tal vez la ciudad de Dios, acordándome con melancolía de cómo aquella gata sobre el tejado de zinc pasaba las horas con un atrevimiento American Beauty y un colocón Transpoiting. Antes que el diablo sepa que he muerto, les hablaré de ti, tú que eres todos los días de mi vida, a los hijos de los hombres, a los descendientes, y les diré que somos la leyenda de este poema, que seguro, seguro ellos quemarán después de leer. Madrid, 1987. Postdata. Te quiero. Basta ya. Sí que les ha gustado a ustedes, ¿eh?, este poema. Nada, con tal de verte volar, ya saben. Ahí ya. Después mañana ha sido uno de mis primeros hits en la poesía, porque la poesía tiene hits. Es curioso, la música, pero la poesía, tú lo sabes mejor que nadie, tiene también hits y te piden poemas que leas. Es una pasada eso. Y se lo tatúan además. Es una pasada también. Entonces mi primer hit fue Después mañana, que yo no sé si ustedes sabrán lo que era el Ask. ¿Alguien sabe lo que era el Ask? Una aplicación que tú tenías con una cuenta donde la gente se metía a hacer preguntas, a hacerte preguntas de forma anónima. ¿Alguien sabe lo que es el Ask? Qué bien. Eres muy millennial, tío. Gracias, Aide. Bueno, hay una persona que lo sabe, entonces te lo dedico a ti. Entonces, en el Ask era una plataforma donde, pues eso, te metía la gente de manera anónima y te preguntaban cosas. Y entonces, a un tipo, era un chaval, le preguntaron una cosa, no sé, no recuerdo muy bien el qué. Pero era sobre si te gusta esta chica o una cosa de estas, o estás enamorada de esta o te enrollarías con esta, como algo muy, muy genuino, ¿no? Y entonces el tipo lo que hizo fue coger mi poema, Después mañana, escribirlo fatal. Es decir, con faltas de ortografía, donde había que poner por, ponía una X. Bueno, ya sabéis, ya os podéis imaginar, era un Cristo aquello. Y entonces le contestó a esa persona con este poema mío, con lo cual lo compartió en Twitter. Y ese poema se volvió súper viral. Naturalmente mi nombre no aparecía por ningún lado. Eso estaba fatal escrito, pero a mí me hizo mucha ilusión. Porque yo dije, ojalá le haya salido bien. Siempre a favor de la gente que quiere... Sí, yo siempre a favor de la gente que necesita apoyo. Entonces, nada, este poema se lo quiero dedicar a ese chico que ojalá esté muy bien. Y ojalá use la poesía para lo que quiera. Estaba loca, loca de remate, y era guapa, guapa de cojones. Y conocía a la luna y bailaba rock and roll frente al espejo, y salía y bebía y no se acordaba de nada al día siguiente. Estaba rota tanto como un trapo, y era dura, dura de roer. Y odiaba a los poetas y se ponía hasta el culo y lloraba y se corría y no se acordaba de nada al día siguiente. Dormía poco y tenía las ojeras más preciosas que habían ignorado jamás. Era la princesa de mi cuento, la que follaba con extremo duro sonando de fondo y se metía de todo menos mis drogas. Amaba. Era capaz de amar por encima de cualquier boca despeinada, de cualquier trovador de mierda, de cualquier basura literaria que le escribía. Era jodidamente perfecta y su único defecto era yo. Sospecho que venía de otro mundo, por eso de que
Nadie había logrado entenderla nunca, aunque siempre era la que más gritaba y que era inmortal por eso de sus infinitas pecas y que me tenía calado y que sabía cosas sobre mí que nadie sabrá jamás. Era la chica con la que deseéis pasear el resto de vuestra vida, era la chica 10 y le faltaban un par de veranos conmigo, digo. Y cada vez que me la encontraba por ahí, me decía que no se acordaría de nada al día siguiente y aún así, me iría a vivir con su olvido todos los días del resto de mi vida. El siguiente poema se titula Tonto. ¿Por qué hice esa separación? No lo sé. Queda bien en los libros de poesía, de separaciones, ¿no? De vez en cuando tú hacemos trampitas. Jo, te estoy usando sobre todo a ti porque como eres súper colega y te tengo enfrente, tío, es que no puedo utilizar a Alicia o a Antonio que me van a decir, pues señor, déjeme usted en paz, señor, suélteme el brazo, ¿sabes? Que si quiere bolsa. Tengo aquí a Dolores también, pa. Espérate tú para el final. Este poema se lo quiero dedicar a todas aquellas personas que van a museos con su pareja y no tienen ni puta idea de nada que van a ver. Los cuadros no los conocen y entonces buscan información en Google para contársela a la persona que tienen al lado. Para esas personas, yo soy uno de ellos. Tienes enfrente un museo hecho mujer. Tú miras el Instagram. A tu lado duerme la Venus de Milo y te giras hacia la pared porque su luz te alumbra. Detrás de ti está el paisaje y lo único que te importa es no mancharte los zapatos. Dentro de ella hay mil mujeres juntas y tú no has descubierto ni dos. Cuando te habla ni siquiera escuchas, cuando te observa, cuando te aprende ni siquiera te das cuenta. Cuando se pone guapa nunca se lo dices porque piensas que es eso lo normal. Hundes la cabeza en tu ordenador mientras ella se desnuda. En lugar de quitarle el vestido, te cepillas el pelo y te atas la corbata. En lugar de llegar tarde por el calentón, quieres ser tan puntual como el frío. Nunca habéis prendido fuego a un baño, por si te pillan, prefieres ver el fútbol en lugar de sacarla a bailar. Le hablas sobre tu trabajo y nunca has preguntado sobre su director de cine favorito. No sabes cuáles son sus inquietudes, ni lo que soñaba ser cuando era pequeña, ni sus aspiraciones. Como mujer la ves leyendo un libro y le dices, no pierdas el tiempo. Aún no te has dado cuenta de lo que hay junto a ti, pero puedes estar tranquilo, porque yo sí. Este se lo dedico a Borja Fernández, para él también. Me encanta que solo se haya reído tu cuñado. Eso es retratado, ahí está, señoras y señores. Los siguientes dos poemas que vamos a leer se titulan Todo sobre mi madre, la metamorfosis. Y yo no tengo una muy buena relación con mi madre, me gustaría tenerla un poquito mejor. Pero sí que es cierto que a veces las cosas surgen o no surgen. A veces las cosas forzadas pues no tienen mucho sentido. Mi madre es una persona que tiene muchos miedos, está llena de miedos. Y que muchas veces tengo que aceptarlos y tengo que acogerlos y tengo que hacerlos míos también, porque entiendo que el camino de los dos será mucho más fácil si lo recorremos de la mano. Y entonces de vez en cuando escribo algún poema sobre mi madre porque quiero conocerla mejor y entiendo que la poesía ha sido hasta ahora el camino para conocer mejor a mi madre. Todo sobre mi madre nace de una pregunta que yo me hice, es si nosotros hubiésemos coincidido en un espacio temporal a lo largo de esta vida y mi madre no fuese mi madre, yo sería amigo de mi madre. Y la metamorfosis, como el propio nombre, el propio título del poema lo indica, nace de una voluntad y un deseo de que mi madre
descubra a lo largo de los próximos años de su vida lo que es la belleza, la pasión, lo que es el amor y lo que es simplemente tomar decisiones. Me encantaría que mi madre llegase a ese punto, así que estos dos poemas se los quiero dedicar a mi madre. Háblame sobre mi madre. Cuéntame cómo era mi edad, cuéntame cuáles eran sus pasiones, sus amores, sus sueños. Cuéntame a qué olía mi madre, cuál era el color de sus vestidos, cómo era su voz antes de nombrarme. Cuéntame a qué olía mi madre, cuál era el color de sus vestidos. Dime si bailaba sin pudor, cuéntame sus travesuras. ¿Crees que llevaría la vida que yo llevo? Dime si mi madre estudiaba o leía por las noches, quiénes eran sus amigos. ¿Crees que yo sería amigo de mi madre? Háblame de sus ojos sin arrugas, de su pelo sin canas, de sus manos vírgenes, de servicios domésticos. ¿Querría mi madre ser quien es? Dime, ¿con qué dedos apartó la hoz? ¿Con cuáles se deshizo del martillo? ¿Mi madre fue libre alguna vez? ¿Qué fue de sus dientes de leche, del mechón de pelo que se le cortó en el bautizo, de su vestido de boda? ¿Por qué quiso casarse mi madre? Cuéntame todo sobre mi madre. Quiero saber de dónde vengo. Quiero saber quién soy. A veces me gustaría que fueses otra, me gustaría que te despertaras una mañana, que tuvieras otro nombre, otro rostro más joven, otro color de pelo, que hablaras de otra manera, con otra voz, que dijeras voy a tomar café con mis amigas, voy a ir al teatro, voy a viajar a París, voy a hacerme cantante. A veces me gustaría que renacieras otra vez, en otro lugar, en otra sociedad, que formaras parte de otra clase, que tuvieras otros padres, que fueses a la universidad para estudiar filosofía, para estudiar letras, que volvieras a tener sueños e ilusiones. Me gustaría mucho que volvieras a tener sueños e ilusiones, que volvieras a empezar de cero, lejos de todo, lejos de todos, que vivieras otra vida sin hijos, sin marido. A veces me gustaría que fueras un poco más feliz. Muchas gracias, recibidos. El siguiente poema se titula Perdonar y trata sobre el perdón más difícil que hay en esta vida, que es el perdón a uno mismo. Me perdono. Me perdono por no haberme querido lo suficiente, me perdono por no haber deseado abrir los ojos, por haber entregado mi confianza, mi pasión, pero sobre todo, por haber entregado mi tiempo. Me perdono por los sueños en los que creí que al final no cumpliré, por haber amado sin importar el precio, por no haber escuchado. Por haberme empeñado una y otra vez en que no eras una piedra, que era yo, que no sabía andar. Me perdono por los sueños en los que creí, por haberme hecho daño, por no irme a unas sabiendas de que me dolía, por creer que el presente estaba en el futuro, por creer que mañana serías diferente, que mañana serías otra. Me perdono por calentar mucho antes que el mío tu lado de la cama, por entregarme al enemigo y declararme culpable a sabiendas de que soy inocente, por haber caído en la trampa, porque yo pensé que la cuerda era un collar.
pensar que mordiendo tu anzuelo dejaría de tener hambre. Me perdono por verter en ti y solamente en ti toda mi pasión, todas mis ganas y todo mi puto tiempo. Me perdono porque sé que esta es y va a ser la única manera de perdonarte. Valladolid es una casa muy bonita debido a una persona que es el calvo y que ha hecho que yo, que cada vez que venga a este lugar, a esta ciudad tan bonita, quiera quedarme un par de días más. Con lo cual me parece muy bonito eso, porque yo solo tengo dos casas. Una de ellas es Rumanía, tengo una casita en los Cárpatas, en un pueblo que se llama Leresti. Y me gusta mucho decirlo, porque nadie lo conoce, salvo mis amigos que han estado por allí. Y presumo mucho de ellos porque y de ello, porque es un sitio que es maravilloso. Y luego tengo otra casa, que es Madrid, la ciudad que me acogió cuando mi familia y yo vinimos hace 20 años a vivir aquí a España. Pues si no ha quedado claro, soy rumano. Y Valladolid con el tiempo se está convirtiendo en una ciudad que es hogar, que podría ser un hogar muy bonito, porque uno siempre pertenece a los sitios donde lo quieren. Entonces, aunque este poema se titule Madrid es ella, yo quiero dedicárselo a la ciudad de Valladolid. Ella era toda la poesía que se escribía en Madrid, era el verso más bonito de Gran Vía, la boca más hermosa de Malasaña, los ojos más tímidos de los cines de Callao. Era la cabeza más heavy que había pasado por Argüelles, la cintura más bonita que veías por el metro, las piernas más largas de la Plaza Mayor, la falda más corta de Montera, la que musa que aún sigue inspirando a la estatua de Becker, el rayo del sol más brillante de una tarde de domingo en el Retiro. La reliquia más exótica de Rastro, la que podía domar los leones de Cibeles, la quinta torre de Madrid, el palacio más real de todo mi reino. Madrid es ella y yo, solo una de sus calles. Ella es el monumento que fotografía Atocha, la que se manifiesta frente al Congreso, la decimotercera uva de la Puerta del Sol, el cabello más hermoso de Salamanca, la que sus hindúes regalan rosas y cervezas en la Latina. Los labios más rojos del Calderón, la más loca de toda Chueca, la de la carpeta rosa del campus de la Complu. El paseo más largo a través de la Castellana, el culo más bonito de Retiro, el corazón más salvaje del Bernabéu, el musical más visitado de Gran Vía, el teatro con menos aforo de la capital, la mejor obra de arte del Prado, la que envuelve en flores a las torres y las ventas. Ella es la única estrella que brilla en Madrid, ella es Madrid, ella es la que baila como una loca en cualquier garito de huertas. La chica de Tirso, la Lady Madrid de Pereza, la que no hace falta escribirle porque es pura poesía, la que es capaz de enderezar las torres Kio, el cubo de cerveza más helado de la sureña de Gran Vía, la nariz más roja de la Casa del Campo, los acordes de jazz más hermosos del Café Central, la niña que ríe como nadie en Cortilandia, los copos de nieve que los tejados echan de menos, la única diosa de todas las catedrales a la que cantan en el Libertad 8, el único monumento del templo de Debod, la palabra más bonita del barrio de las letras, la única movida que existió en Madrid. Ella es Madrid. La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andamos colgados, Lady Madrid. Con todos ustedes, Nuria Bonet.
Gracias. Los siguientes dos poemas que vamos a leer, vamos a interpretar, se titulan Crecer hacia adentro y La rabia, y nacen del sentimiento, de la sensación de una generación que siente que de alguna manera ha sido estafada porque le han dicho estudia, estudia un poco más, haz un máster, sácate un doble grado porque está bien, aprende idiomas, vete a Irlanda a hacer un intercambio, ahí aprender a ser niñera. Estudia para abogado porque serás un buen abogado, porque hay trabajo, porque a todos los abogados les va bien. Y entonces estudias con toda tu ilusión, tus ganas, tu pasión. En mi caso fue pasión, yo le puse mucha pasión porque me gustaba mucho el derecho y me sigue gustando mucho el derecho, me encanta el derecho, me pone el derecho. Y entonces llegas a un mercado laboral que es muy difícil, a un mercado laboral que es salvaje, a un mercado laboral que te dice, me da igual dónde has estudiado, me da igual lo que hayas estudiado. Aquí hemos venido a currar, aquí hemos venido a dejarnos el lomo, aquí hemos venido a hacer 10 horas, 10 horas, 10 horas, 10 horas, 11, 12, y aunque lo hagas, no será suficiente. No será suficiente porque no vas a ser como yo, naturalmente, que soy tu jefe, y a ver si te puedo pagar a fin de mes. Entonces se lo quiero dedicar a todas esas personas que de alguna manera se han sentido estafadas, pero no desde un punto de vista laboral, sino desde un punto de vista mental, que les han dicho que si haces una cosa va a salir la otra y no ha salido. Para todas ellas, porque yo soy una de ellas. Los años pasan, los años pasan. Como aire entre la hierba se deslizan como gotas de aceite por la piel. Trajeron momentos inolvidables. Sentir por primera vez que ya no era un niño. Cobrar mi primer sueldo, ver la primera cana. Tengo la misma edad que tenían mis padres cuando nací, pero yo no tengo hijos. Ninguna familia estable. Y todavía vivo bajo su techo y todavía me alimento de su pan. No, yo no camino sobre sus huellas, no he hecho lo debido y temo la tardanza de la hora y me estremece el futuro incierto. Y entonces, yo, como muchos otros de mi generación, soy una flor que crece adentro. Vine a llevarme la vida por delante. A eso vine, soy otro quiero y no puedo de mi generación. Vine a cuidar los hijos que no tengo, vine a convertir los sueños en trabajo, vine a tener una casa llena de plantas, una casa llena de puta luz. Vine a entregar mi tiempo al amor, si es que se le puede dar el infinito. Acudí sediento a lo que me prometisteis que habría tras el esfuerzo, tras los idiomas, tras los dobles grados, tras el primer sueldo basura. A eso vine. Y nada encontré. Entonces para vosotros es la rabia, para vosotros es la culpa, para vosotros es el fracaso. Devolvedme la esperanza y pagadme el puto psicólogo. ¿Pero te lo han pagado o no? ¡Qué buena esa! No, claro que no. Pues mira, intenté ir una vez al psicólogo, ¿sabes? Por acoso en redes sociales. Entonces yo fui a mi médico de cabecera porque yo entendí que era lo que había que hacer, porque no lo compartí con nadie. Y entonces yo... Esto era un marzo, ¿no? Una cosa de ese con principio de año. Tú lo sabes porque yo te lo conté. Era como un marzo. Y entonces yo dije, voy a mi médico de cabecera a ver qué pasa, a ver si me...
Pues no hubo manera, me dieron cita para octubre. Para octubre en el psicólogo. Y entonces tengo la suerte de poder permitírmelo. Y eso es, hoy en día, decir mucho. Decir mucho. Por los psicólogos. Los siguientes dos poemas que vamos a leer se titulan Aeroportul Internacional Henri Cuando y El Mar. Son dos poemas que yo quiero dedicar a todas esas personas migrantes, a todas esas personas que han tenido que abandonar su casa para encontrar un sitio mejor, para encontrar una vida, para encontrar un futuro. Yo soy una de ellas. Mis padres, como les dije antes, son inmigrantes, vinieron aquí hace 20 años. Mi madre ha trabajado, ya lo habrán notado, en cuidado, en limpieza de hogares. Mi padre ha sido pintor toda la vida, pero no los pintores que molan, sino los otros pintores que van con la escalera y que van con los papeles para poner por el suelo y para tapar los muebles. Yo les decía antes que estamos en el ascensor y yo les decía, es que yo sé quitar el gotel, ¿eh? Yo iba a trabajar con mi padre. Y hay una imagen que se me ha quedado grabada y creo que a todo inmigrante se nos ha quedado grabada cuando nos alejamos de nuestra casa por una calle. En este caso yo vivo en un pueblito que tiene una calle recta y ya está, con casitas a los lados, no hay más historia. En Rumanía somos prácticos. Y entonces hay una imagen que les decía que se me ha quedado grabada, que son mis abuelos despidiéndose en la puerta, saludándome con la mano levantada. Y yo con mucha pena en el corazón por no poder seguir con ellos. Y el siguiente poema, que este es El Mar, trata sobre mi abuelo. Mi abuelo era una persona, ha fallecido recientemente. Bueno, es reciente, la palabra recientemente, cuando digo que ha fallecido mi abuelo, es una cosa que llevo dentro, porque no puedo decir que ha fallecido hace muchos años, porque son 2 años ya, pero para mí me parece como si fuese ayer. Él y yo teníamos una relación muy bonita. Mi abuelo era una persona muy normal, muy simple, muy común. Y yo no quiero engrandecer la figura de mi abuelo. Muchas veces los escritores, ¿verdad?, lo hacemos, de engrandecer las figuras de las personas que han fallecido, y no solo los escritores. Yo creo que es un poco el síntoma común. No, era buena persona, saludaba, amaba, quería, era padre y madre. Mi abuelo era un tipo muy simple, muy sencillo. Mi abuelo fue cabrero durante toda su vida, y entonces el tipo salía con las cabras al monte. También llevaba cerdos, era el único cabrero de la zona que salía con cerdos al monte. Y entonces, en una de estas salidas, mi abuelo tenía muchos perros. Y claro, era un cabrero, pero de esos bonitos y buenos, que se llevan su botellita de aguardiente, como yo mi vino, se lo toman y se duermen. Se echaba su buena siesta. Y entonces, de repente, en un matorral, empezó a escuchar sonidos y los perros empezaron a ladrar y a ir para allá. Y entonces mi abuelo, como es una persona que no le temía, bueno, era una persona que no le temía a muchas cosas, dijo, voy para allá a ver qué pasa, porque primero mis cabras. Y entonces de ese matorral salió un oso pardo. En Rumanía hay muchos, muchos osos, y tú lo sabes, Carlos. Y entonces mi abuelo lo único que hizo fue lanzarle una gorra que llevaba puesta y se la lanzó al oso, porque él entendía que esa era la manera de protegerse. El oso, naturalmente, los perros lo ahuyentaron, y entonces mi abuelo llegó a casa diciendo, he perdido la gorra. Ese era mi abuelo. Este poema va para ellos. Me voy de casa, me voy de casa, y mi abuela se queda varada en la puerta mirando cómo el coche se aleja con el verano. El abuelo, apoyado en su bastón, se despide agitando su mano derecha y trabajada. Yo sé que también la levanta en protesta contra la distancia. Las lágrimas de sus ojos son un vidrio roto y esparcido por Europa. La palabra futuro es un clavo ardiendo en la boca del que se va sin querer irse, y esa boca es mía. La terminal se convierte en un cementerio de exiliados hacia ninguna parte, y ese exilio es mío. Uno por uno observo los ojos, porque todos son lo que yo soy, porque todos tienen un mismo miedo. Aterrizar en un país, aterrizar en un país donde no esperan los abuelos despidiéndose en la puerta con la mano levantada, con el vidrio roto en los ojos, pensando que nadie los verá morir.
abuelo nunca vio el mar. Solo salió de su casa para hacer la mili, para trabajar los montes, para ir al hospital. Mi abuelo nunca vio el mar. Todo su mundo era la montaña, sus cabras y sus vigilias. No sabía muchas cosas. No sabía muchas cosas. Año tras año me contaba las mismas historias y yo las escuchaba como si fuese la primera vez. A él le gustaba eso. Se interesaba por mi vida. Yo le decía que era escritor, yo le decía que amaba la poesía y él me preguntaba de nuevo: ¿pero a qué te dedicas, chico? Yo le explicaba que hay gente que me lee desde el otro lado del mundo, pero él no sabía dónde estaban esos países, porque para mi abuelo solo importaba lo que conocía. Mi abuelo nunca vio el mar, pero yo sí. Y creo que a él le bastaba. Me preguntaba por los sitios a los que yo había viajado, siempre de la misma manera. Había mucha gente, ¿no? ¿Qué tiempo hacía? A mi abuelo solo le importaba eso, nada más que eso, ver el mar a través de mis ojos. Ya falta poco, ¿eh? No se preocupen, pero ahora viene la mejor parte, que es la parte divertida. Falta poco para que nos callemos. ¿Qué le vamos a hacer? A veces me gusta que las cosas se terminen, porque luego la gente te compra libros. Dinero, dinero al final. Dinerito, followers, dinero. Dinerito y followers. Este poema se titula El ciclo. Duerme, duerme 8 horas, bebe 2 litros de agua. Si compras billete de avión los martes sale mucho mejor. Compra fruta en el Mercadona, que los viernes está barato. Ve a un concierto de Extremo Duro, date un capricho. Pon lavadoras, tiende lavadoras, cuidado con las franjas horarias. Cuando enciendes la luz dona dinero, adopta animales, cuida a tus amigos, haz nuevos amigos. Sube una foto a Instagram de vez en cuando, escribe a tu madre, a tu padre y a tu hermano. Llama a tu abuela porque no ve bien los WhatsApps. Lee un libro de vez en cuando, mírate la última de Netflix, estudia un máster porque hay salidas, encuentra un trabajo, cómprate un coche, sácate el carnet, o era al revés. O era al revés, encuentra pareja, cásate, 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 le darías una alegría a la abuela. Pide una hipoteca, búscate un hobby, ve de vacaciones si es que puedes, escribe a tu hermano, llama a tu madre, a tu padre y a tu abuela, échate cremas para las arrugas, oculta las canas, haz deporte 1 hora al día, deporte 1 hora al día, avanza en el trabajo, no te olvides de los cumpleaños, no te olvides de los regalos de Navidad, aprovecha las rebajas, enamora a tu pareja cada día, proponle tener hijos, buscad un nombre, tened los putos hijos, escribe a tu hermano, llama a tu madre y a tu padre. Sigue, sigue dándolo todo en el trabajo. Ahora ya no bebes tanto, ahora ya no sales nada. Has terminado de pagar la hipoteca. Ya tienes hijos. Tu pareja te propone actualizar la cama y le dices sí, porque no eres un muermo. Ya no tienes tanta hambre, ni duermes 8 horas, haces poco deporte y se nota, solo follas 1 vez al mes. Sí, gracias. Y gracias. Tu hijo se parece cada vez más a ti. Llama a tu hermano y escribe a tu madre, sigue comprando regalos por Navidad, te da igual el precio de la luz, paga una buena educación a tu chaval, págale el carnet de conducir, cómprate un coche barato, era al revés, bebe 2 litros de agua al día, duerme el tiempo que puedas, fantasea, fantasea con salir de viaje y comprarte una moto, llama a tu hermano, y luego di adiós, adiós, adiós.
Santificado sea mi nombre en tu boca. Sacrificada sea tu boca en mi cuerpo. Vengan a mí tus llamas, hasta que este reino sea un infierno. Tu infierno, digo. Hágase tu voluntad, que es la única que encierra todos los pecados de este mundo, pues llena eres de mi gracia después de cada orgasmo. Dame hoy tu pan de cada noche, que es otra forma de decirte que con la boca llena o nada. No perdones mis ofensas, pues lo tuyo conmigo es vicio, es placer y es poesía. Déjame caer en tu tentación y no me libres del mal, porque no me quiero, porque no me quiero librar de ti. Amén. La hora canallita. ¿Os ha gustado el reverb, el sonido de fondo, verdad? Sí, es la pasada eso. ¿No? La leche. Padre nuestro. Padre nuestro. Esto. Disculpas a los ofendidos. A mí, y yo no sé por qué, siempre me han dejado. No has hecho cursos, hay que estudiar esos. Deja tú. Me alegra de que te hayas reído solamente tú otra vez. Elizabeth, te quiero mucho. Que está barceloso, necesitas tu atención. A ti también te quiero mucho. A mí siempre me han dejado. Y cuando la gente se va de tu vida, muchas veces se lleva cosas. Y a mí lo que más me jode que se lleven es el puto Netflix. Lo teníamos a medias, tronco, tronca. Yo había trabajado ese puto algoritmo para que las cosas... para que no recomendasen Yo soy Georgina. Yo había trabajado ese algoritmo. No disimules aquí porque te conocemos, te ve el plumero. Te encanta Soy Georgina, sí. Da la cara. Me vi la primera temporada.
Yo también. Y entonces, como soy rumano, por lo tanto soy una persona vengativa. Y yo le quité el Spotify. Le dije, te jodes. Te has quedado... Yo tenía una novia que tenía listas hasta para ir al baño. Listas de música. Eso es difícil, eso es mucho trauma. Eso son muchos años y mucha terapia, ¿eh? Tío, eliges fatal, o sea... Hombre, claro, ¿qué te esperas? Y entonces el siguiente poema se titula La contraseña de Netflix y yo espero que a ustedes nunca nadie les quite el Netflix y que seáis vosotros los que lo quitéis, ¿vale? Lo peor es empezar de cero. Lo peor es desvelar de nuevo mi color favorito, mi canción favorita, mi película favorita, mi comida favorita y mi libro favorito. Lo peor es pasar de las cenas en tu casa los domingos, de ponerme copas con tu padre, de hablar sobre los nombres de nuestros hijos, de montar los muebles de nuestra casa, de saberme tus manías, tus fobias, tus locuras, tus olores. Lo peor es tener que desnudarme otra vez. Tener que pasar por los mismos miedos tontos, tener que enviar los mensajes de atención más oportunos, tener que responder al qué somos. Tener que pelear de nuevo por la contraseña de Netflix, tener que invertir el tiempo en enamorarte de nuevo, con besitos, con detallitos y demás historias coloradas. Lo peor es pasar de reyes a plebeyos, del sí quiero al nos estamos conociendo, del sí quiero al nos estamos conociendo. Lo peor es sentir que todo lo que llega después de ti me da tanta, tantísima pereza. Falta poco, falta poco, falta poco. Ya nos vamos. Uno, dos, y después del dos viene el tres. Un, dos y tres, en rumano, para que quede más, con más caché. Este siguiente poema yo se lo escribí a mi ex. Y como os decía antes, soy una persona que titula muy bien los poemas, lo de tonto. Y entonces se lo escribí a mi ex, el poema se titula... Muchas gracias. Vamos a hacerlo otra vez. Cristina, no te rías. Antes de hacerlo otra vez. No, sí, vamos a hacerlo otra vez. ¿Cómo se titula el poema? Ex, señores y señoras. Vamos a ver, que estamos en un hemiciclo, que aquí había gente que tomaba decisiones importantes. Yo quiero pedir un fuerte aplauso esta noche para nuestro técnico de sonido, Iván. Que ha venido aquí... Y de luces. Sí, de luces, Iván, que ha venido aquí con el pie así para hacernos las luces esta noche. Muchísimas gracias. Espero haber estado a la altura. Al técnico de sonido y a Cristina no le aplaudáis hasta el final. Vamos a ver que todo salga bien, ¿eh? Que si no, luego... Ex es el siguiente poema. Se lo dedico a todas sus ex. Cuando me dijiste eso de lo nuestro es imposible, Cari, no eres tú, soy yo, pongo fin a esta relación porque me voy de Erasmus a Checoslovaquia. Y ya sabes lo que pasa. Y todas esas excusas que se ponen cuando te apetece follar con otras personas. Yo te hice caso y me lo creí todo. Me lo bebí como un chupito de tequila, con toda esa formalidad.
futuro importaba, porque en Checoslovaquia se aprende un montonazo de inglés. Bueno, siendo sincero, te llamé de todo en los poemas, te borré del Facebook, te puse dos velas negras y llamé a la embajada de Checoslovaquia para decirle que tuvieran cuidado, que eras una mafiosa peligrosa y que no te dejaran entrar en el país bajo ningún concepto, pero yo no te guardo rencor, de verdad. Que te tiraras a tu ex cuando rompiste conmigo, que les dijeras a tus amigas que la tenía pequeña, fueron muestras de cariño y amor. Ya sabes que yo te quería, lejos, lejos y enterrada. Lo de mi llamada a la embajada fue un gesto de amistad y conciliación. Ya sabes que yo te deseo lo mejor, que siento mucho que tu Erasmus se jodiera y que tu ex se tirara a tu mejor amiga. Te juro que lo siento, pero lo he superado todo. Me da pena por ti, porque no tienes ni idea de lo que te has perdido. He madurado no sabes cuánto. Uso desodorante y perfume cada día. Voy a un libro por semana. He acabado la carrera con buena media. He aprendido a cocinar. Cedo el asiento en el metro. Controlo lo de mis borracheras. Dejo propina en los restaurantes que frecuento con otras. E incluso me ha crecido varios centímetros. Y deberías informar a tus amigas. Ya ves, soy el partidazo que nunca jugaré contigo. Pero tampoco quiero presumir. Tan solo te escribo este poema de salvación. Para que veas que aunque me haya ido un poquito mejor que a ti, me sigo acordando de lo nuestro. Porque a pesar de que me dejaras, yo sé que querías quedarte. Yo sé que había un futuro conmigo, el Spanish Dream. Pero te fuiste, porque como dijiste, no eres tú, soy yo. Y la verdad es que tenías razón. Tú eras la ex a la que le daba, miedo el amor. Y yo soy la hostia. Este poema, el penúltimo. De verdad, no soy como los músicos. Míralo, ahí se va el músico. Muchas gracias. Un aplauso para Marwan ahí, un grande. Gracias. Este poema se lo quiero dedicar a unas personas que yo amo, que yo quiero, que yo vivo y revivo y disfruto mucho. Unas personas que a mí me hacen ser mejor persona, unas personas que me han construido, que me han amado, que me han hecho ir al psicólogo, a los más uno, de la fiesta, a todas esas personas que han venido aquí esta noche obligadas, sin tener ni puta idea de quién era yo, sin tener ni puta idea de lo que iban a ver. Muchísimas gracias. Soy lo que soy gracias a vosotros. No voy a pedir que levanten la mano porque sois todos y todas. Pero este poema va para vosotros y además y vosotras. Y además también se lo quiero dedicar a dos personas muy especiales. Para mí y para nosotros, nosotras que seguimos los cotilleos de la prensa rosa, para Shakira y para Piqué. Soy mejor que tú. Lo sé porque yo jamás habría entregado tus armas al enemigo sino las mías. No te habría hecho daño porque si hago daño a quien quiero, imagina de lo que sería capaz de hacer con aquellas personas a quienes odio.
Yo intenté espantar al lobo y tú le dabas de comer a mis espaldas. Todo por esa sonrisa, me has tragado y me has escupido. Me volví a tirar al abismo porque no quería otro precipicio que no fuese el tuyo, porque no quería otra caída que no fuese contigo. Y eso es así. Aposté por ti cuando todo estaba en contra. Ahora ni de coña, fíjate lo que te digo. Por ningún motivo, cualquiera que fuese, volvería a perder la cabeza por ti, porque no te lo mereces. Porque si quisiera que alguien me buscara en la lluvia, tú serías la última puta persona que querría ver. Me voy a curar con los poemas, porque ellos, a diferencia de ti, se van a quedar para siempre. Te limpié y me tragué las lágrimas que nadie más había atrevido a tocar. No son reproches recordarte que estuve ahí para ti cuando más lo necesitaba. Ahora carga tú con la culpa, porque a mí me da pereza. Será que me quiero demasiado. Mucho más de lo que lo hacías tú. A ver si así aprendes, porque esta es la única lección que puedo darte. Que te follen. Que te follen. Y que te acuerdes de mí el resto de tu puta vida. Por favor, un fuerte aplauso para nuestro técnico de sonido, para nuestra Cristina, que la queremos y la amamos. Para Nuria Bonet. Y para el Valladolid, muchísimas gracias por haberos atrevido. Rosa será el último poema. Yo supe lo que era el frío antes que el calor. Descubrí los golpes mucho antes que las caricias. Fui espina en vez de rosa. Sentí el hambre antes que la saciedad. Fui piedra en vez de tierra. Fui presa, nunca lobo. Y aún así, todo lo que guardo dentro es amor. Muchas gracias, Miguel. Ahora sí, ahora. Muchas gracias, Miguel Gané y Nuria Bonet, por habernos ofrecido este despiporre de hojas, esta caída de otoño poético que habéis tenido. Bueno, pues a disfrutar del vinito. Ahora tenemos un descanso, así que vamos a despedir con un fuerte aplauso a Miguel, que después estará firmando autógrafos en libros, en sus libros de poesía, aquí en el vestíbulo de Valladolid. Gracias por venir, ha sido un placer. Miguel, mucha suerte. Un fuerte aplauso para ellos. Antes de irnos al descanso. No, Moisés. Dime. Eres muy malo. ¿Por qué? Te voy a fastidiar y antes de que me presente me vengo a presentar yo. Hola, la hora. Vamos a levantar al público. Vamos a hacer una gamberrada.
Guerra, ¿tú querías decir algo? No, yo solo quería decir que nos vamos al descanso. Vale. Pero antes quería presentar a Sergio Pazos, uno de los grandes actores que hay en nuestro país, referente, ¿verdad, Espido Freire, del Caiga quien caiga? Y que además, bueno, pues está aquí preguntando al público, pues, sensaciones, ¿no?, de aquí de Vamos de a hacer una cosa. Vamos a hacer muy, una muy rápido, cosa. Que tenemos al señor Antonio Muñoz Molina aquí con nosotros. Se me oye. Segundo año y vino, ¿no? Que Miguel tenía que haber venido ese año. Este año es literatura y música. Y ahora, como yo sé que César está pensando en lo que hace el próximo año, ¿por qué no le damos ideas? Literatura y cine, qué horteras. Literatura y porno. Bien. Literatura y humor, bien. Literatura y sí, porno, ya lo he dicho. Literatura y sexo. Venga, va, una ola con sexo. Sexo. A la tos fuera, venga. Nos vamos, descanso, y dentro de un momento aquí estaremos con Antonio Muñoz Molina en una charla donde tengo el honor de poder charlar con él. Nos vemos ahora.
pues me he sentido entre amigos, me he sentido en familia y estoy deseando volver otro año más. El ambiente que se crea en torno a la literatura, en torno a los creadores, en torno a lo que está detrás del libro, es absolutamente especial y único. O sea, el entorno, este castillo de Fuensaldaña, donde estamos, un castillo del siglo XV, han venido un montón de lectores, libreros, escritores. La verdad es que ha superado mis expectativas en todo. Cuando eres capaz de conjugar lo profesional con lo emocional, salen cosas tan bonitas como esta. La verdad que estoy muy feliz y muy agradecido sobre todo. Hemos conseguido quizás como una novela en vivo. Para mí ha sido muy, muy emocionante. Este no es un festival literario más. He estado muy a gusto en Black Valladolid. La verdad que ha sido el recibimiento espectacular. La entrevista también con Moisés ha sido una maravilla. Black Valladolid, del que ya me habían hablado muy bien, supone para mí un descubrimiento muy bonito porque creo que nace para quedarse. Bueno, pues finalizamos aquí con esta maravillosa charla entre dos amigos y grandísimos novelistas. Qué maravillosa que es María Oruña, ¿eh? ¿Verdad? No, es broma. Todos guardamos una magnífica impresión de estos comentarios que han hecho los protagonistas de estas tres ediciones. Bueno, saludamos ahora sí a Lorenzo Silva. Mañana aquí. Protagonista de la charla, primero Rosalén, luego Lorenzo y además. Ganador de este premio Black Valladolid, que en la primera edición fue Víctor del Árbol, el año pasado Julia Navarro, y le corresponde a Lorenzo Silva, grandísimos escritores. Pero esto da un empujón, ¿eh? El planeta. El premio Black Valladolid es el que te va a poner ahí ya definitivamente. Bueno, por cierto, excelente, tanto el libro Despido Freire, 100 objetos de mujer, como Púa, la última novela de Lorenzo Silva, que tienen aquí en el vestíbulo, por no decir esta última novela maravillosa que ha escrito No te veré morir, de Antonio Muñoz Molina, la presidenta de nuestra presidenta especial, Alicia Jiménez Barlet. También, ya está, ya no hay más. Bueno, perdona, los dos, Memento Mori y toda la serie de excelentes. Los que hacen los enanos, etcétera, de César Perejellida. Aquí está además ya con Valladolid como referente cinematográfico también, en este caso de serie, y está toda la obra de Dolores Redondo también aquí al alcance de cualquiera de ustedes. Es decir, que si se van sin leer es porque quieren, porque aquí pueden comprarlos y además se lo firman los autores. Bueno, los grandes protagonistas son nuestros autores, obviamente, pero hay también una parte importante que son los patrocinadores, y aquí vamos a ver cómo, y lo hemos degustado la mayoría de los invitados, el vino Protos, como una de las bodegas que ha querido patrocinar Black Valladolid. Embajadores de lo mejor de nuestra tierra. Protos 27. La clave está en los orígenes. Y la Universidad Europea Miguel de Cervantes, a la que damos un fuerte aplauso también porque se une, como cada año, a Black Valladolid. Bueno, recordar antes de empezar, hashtag almohadilla Black Valladolid 23, arroba Black Valladolid, para que puedan subir las fotografías que vayan haciendo, que se vayan haciendo con los protagonistas, y que pueden recibir de regalo un magnífico lote de libros. Dentro del libro verán que hay un sobre, en uno de los libros que reciban hay una llave que pertenece a un Volvo que regala Volvo, pues nada, como gesto voluntario. Y dentro del coche
verán otra llave, que es la del apartamento en Torrevieja. Claro, si es que aquí está todo medido, está todo medido. Bueno, ¿qué les parece si recibimos con un fortísimo aplauso a una de las referencias literarias de nuestro país, de Europa y del mundo, Antonio Muñoz Molina, por favor? Sí, está amable. Qué placer tenerte aquí, Antonio. Pero siempre me haces lo mismo. La semana pasada me presentó en un acto y antes hubo un espectáculo de danza. Sí. Y hoy me pones delante una señora que toca estupendamente el piano, la flauta y el bajo eléctrico, y un poeta que actúa y... Para hablar aquí, yo no, ¿qué podemos ofrecer nosotros ahora? Pues es para ver si te motivamos a que te presentes a Eurovisión. Digo, a ver si así lo lanzamos al estrellato musical. Bueno, qué placer que estés con nosotros. Yo no sé si está Dolores por aquí. Está aquí. Quería ella, obviamente, darte junto con César la bienvenida y lo que representa tener a Antonio Muñoz Molina, ¿verdad? Pues querido Antonio, quiero darte las gracias por aceptar la invitación. Creo que en Frankfurt, creo que nos vimos allí, sí. Y te convencí para que estuvieras aquí hoy. De verdad, nos honras con tu visita y con tu presencia. Gracias por venir a hablarnos de tu nueva novela y estamos deseando escucharte para que nos cuentes, para que nos seduzcas, como lo haces siempre, como lo vienes haciendo siempre. Gracias. Gracias a ti, Dolores. Bueno, si empezamos a decir toda su bibliografía no acabaríamos, ya saben ustedes, ¿verdad? Que no toca. Porque a él lo que le gusta es hablar de cine, ¿a que sí? Bueno, bastante. Una de las cosas, ¿verdad? Pues hablaremos también de cine, pues van a descubrir cuáles son sus preferencias cinematográficas. Mira, a lo largo de estos días estamos hablando con autores que han ganado, y aquí está Espido Freire, está Alicia Jiménez Barlet, está la propia... Dolores Redondo, que han ganado un premio Planeta. Entonces, claro, hay ese momento que todo el mundo recuerda como especial. En este caso, el Planeta que tú consigues por El jinete polaco casi eclipsa un poquito Beltenebros, que era una novela con la que tú arrancas definitivamente ya en la parte importante de la literatura. Ganas El jinete polaco y ¿qué siente Antonio Muñoz Molina al... Esa noche, ¿cómo la recuerdas? Lo recuerdo con bastante confusión, ¿sabes? ¿Sí? Porque era demasiado lío, era demasiado jaleo, era demasiada gente, estaba en un estado de aturdimiento muy grande, ¿no? Porque además había por dentro una cosa, y es que había unas cuantas personas cercanas a mí que se enfadaron mucho porque me presentara al Planeta. ¿Sí? Sí. No quería que... Y porque lo ganara, ¿no? Entonces, recuerdo un... Son cosas que no se deben recordar, pero como me lo has preguntado, recuerdo un periodista que estaba invitado allí estupendamente a cenar y que estaba cenando, no tenía el menor problema en cenar a costa del Planeta, ¿no? Y era un amigo mío, o relativo amigo mío. Y me acerqué allí para saludarlo y no me saludó, ¿sabes? Entonces, por una parte... se enfadaba porque yo hubiera ganado el Planeta, le parecía que presentarme al Planeta era una cosa indigna, ¿no?, de un escritor literario, pero por otra cenaba bastante bien a costa del Planeta, ¿no? Entonces, eso me queda ese recuerdo. Y me acuerdo también de que el premio me lo entregó Jordi Pujol, ¿no?, que en ese momento estaba en una situación más era el molo honorable, de más prestigio que ahora, ¿no? Y entonces me mira así el hombre y me dice, ah, qué joven. Él dice, ¿este es el primer premio que usted gana? Digo, pues no, tengo que ganar algún otro. Pero fue sobre todo mucho barullo, ¿sabes? Mucho barullo. Le vamos a preguntar, ¿te parece a Lorenzo Silva, que también ganó el premio Planeta? Está el micrófono por ahí para acercárselo, si está amable, porque también nos gusta, cada uno lo vivió de una manera diferente, ya hemos escuchado algunos. Y Lorenzo, ¿cómo recuerdas ese premio Planeta que ganas con una historia de guardia civiles, además?
Bueno, yo no me esperaba esto, ¿eh? Venía aquí a escuchar a Antonio, no a robarle tiempo, así que respondo muy rápidamente, porque en buena medida respaldo su sensación. También para mí fue bastante caótico y bastante aturdidor. Y sobre todo, lo evocábamos antes en la comida, otras personas que también comparten la experiencia, ese momento en el que te ponen delante de tantos flashes y entonces de repente ves una luz blanca, ¿no? Es esa sensación de los que se mueren y digo, ya está, ya lo estoy viendo, ¿no? Esa luz blanca hacia la que te... y que te deja fuera de la realidad. Y hombre, como detalle divertido, y con esto cierro la evocación, en ese premio que fue en el año 12, que era un año ya en el que las cosas en Cataluña estaban complicadas, pues recuerdo una cosa, si quieres, un poco surrealista, que con intervalo de 2 o 3 segundos me felicitaron muy efusivamente, levantándose de la mesa, Xavier Trías, el alcalde nacionalista y ahora independentista de Barcelona, y el general jefe de la Guardia Civil de Cataluña, uno detrás de otro. Sí. Una cosa un poco así extraña. Que, fíjate, de todas maneras, ahora que lo digo, lo evoco con nostalgia, ¿no? Creo que ahora no sería posible, ¿no?, esas dos personas felicitaran simultáneamente a la misma persona. Pues mañana seguiremos esa charla que promete ser también muy entretenida con... Mira, si quieres, perdona, Moisés, dime. Me he acordado una cosa. Claro. Que alguien esa noche que me felicitó fue Terence Moix, que estaba allí, ¿no? Y que era una persona extraordinaria, ¿no? Y entonces, medio de aquello, estábamos Elvira y yo con él, y se acercó a mí, me dio un abrazo y dice, mira, te voy a decir una cosa, disfruta plenamente, disfruta esto, tienes derecho a disfrutarlo. Claro. Ese momento es tuyo y no lo vas a volver a repetir. Disfruta de eso, disfruta tener muchos lectores, disfruta que te hayan pagado bien, ¿no? Claro. Porque había una cosa que a mí me indignaba, que era que muchos periodistas te preguntaban, ¿y qué va a hacer con el dinero?, ¿no? Y yo pensaba, a un arquitecto o a un futbolista no le preguntan eso. Lo que pasa es que un escritor se le supone pobre, ¿no? Entonces... Entonces una cosa como, ¿qué va a hacer con el dinero? Pues no sé, voy a hacer lo que hace todo el mundo, vivir, lo que yo quiera, pagar impuestos y a continuación vivir como pueda, ¿no? Como decía Espido, tapar agujeros, ¿no? Tapar agujeros. Claro, pero bueno, son cosas de la vida. Bueno, pero eso son la experiencia de una noche inolvidable y que, recordemos, ya no puede presentarse de nuevo a un premio Planeta, es decir, puede... optar a otros premios, pero el Planeta ya una vez se ha ganado, ya no puede. Antonio Muñoz Molina le gusta mucho poner música a sus obras. Y ya que estamos en un certamen literario que tiene protagonista la música, me viene a la cabeza una excelente novela que es El invierno en Lisboa, donde el jazz fluye por cada una de las páginas y además de una manera como de improvisación. Y que le permitió al protagonista conocer a grandes de la música del género del jazz, ¿no? Sí, en esa novela, y ya que estamos en un encuentro que tiene en su raíz el género negro, ¿no? En esa novela hay está todo el amor que yo tenía y que tengo, porque era más joven entonces, ¿no? Todo el amor que sentía por la música de jazz, por el cine negro, el llamado que cine, y por la novela negra, ¿no? Es decir, por el género de la novela de crímenes, de persecuciones, de misterios, ¿no? Yo creo que cuando yo era joven, para muchas de personas de mi generación, el ejemplo de la literatura negra, policial, era muy importante porque veníamos de una época en la que había habido mucho desdén hacia los argumentos, hacia las historias contadas, ¿no? Hacia, digamos, esa parte artesanal, en el mejor sentido de la palabra, de la literatura, ¿no? Es decir, crear una trama que sea interesante, crear un enigma que guíe la acción. Todo eso parecía que era una vulgaridad, ¿no? Y entonces, ¿dónde podía encontrar modelos de esa forma? Esos modelos los encontraba en la novela negra, en la novela de misterio, porque ahí había una organización del tiempo. Había ese misterio, había esa graduación de la información que tienes que dar al lector, ¿no? Esa forma. La forma. Esa forma que está también en el cine, ¿no? Que es esa forma que te va lanzando hacia adelante. Te va lanzando hacia adelante en la acción y también te lanza hacia detrás en la averiguación de lo que ha pasado. Y que muchas veces da la sensación, como lector, que al autor no le ha interesado tanto quién es el asesino, sino contarlo como es el culpable de esa trama, ¿no? Casos como Agatha Christie, que hemos referido aquí a lo largo de estos días, pero también
la novela policíaca negra, de la que bebe también tanto Dolores Redondo como Lorenzo Silva, esa novela negra clásica, hemos mencionado con James Ellroy, ¿verdad, Alicia?, el otro día, nos evoca un tipo de literatura donde la forma es casi tan importante como la trama o el argumento policíaco. Bueno, es que el argumento es parte de esa forma, ¿no? Ese rigor que tiene que tener. Es decir, tú en una novela, digamos, normal, tú te puedes permitir muchos lujos, ¿no? Porque tienes libertad y está bien. Esa ficción la puedes... Pero es como en poesía, como hacer sonetos, ¿no? Si un soneto tiene una norma y hay que seguirla. Y una, dentro de que el género, afortunadamente, y más como lo practican estas personas que están hoy aquí, Lorenzo, o Dolores, o Alicia, que lo utilizan en esa tradición que consiste en utilizar el género o ciertas normas del género como un mecanismo de narración del presente, de narración de la realidad, a veces incluso de denuncia, ¿no? Entonces, esa disciplina de la forma, que también está en el cine, a mí me parece la lección más grande que se puede aprender. Yo siempre tengo la ilusión de que se me ocurra un argumento perfecto, un argumento policial, de intriga, que sea impecable, ¿sabes? Que fluya así de principio al final, que sea una sorpresa, que haya una sorpresa tremenda, pero que no sea una sorpresa que requiere mucha explicación, ¿sabes? Y que además sea una sorpresa que esté a la altura del misterio, ¿no? Porque el misterio es, digamos, relativamente fácil. Decía Borges que además hizo mucho porque se popularizara y se dignificara la novela policial. Borges decía que el misterio o el enigma siempre es superior a la solución. El enigma, dice Borges, participa de lo sobrenatural, ¿no?, y aún de lo divino. Y dice, la solución muchas veces tiene algo de juego de mano, ¿no? Es decir, ¿cuántas soluciones de misterio están a la altura del misterio, ¿no? Uh-huh. Entonces uno quisiera encontrar eso, ¿no? Pero ¿existe el crimen perfecto? ¿O hablas más de la forma de escribir ese crimen? No, yo hablo de la organización de una trama. La mayor parte de los crímenes son perfectos. ¿Sí? La mayor parte de los crímenes en la realidad no se resuelven, ¿no? Fíjate la cantidad de crímenes, quedan impunes, la cantidad de crímenes que se cometen a diario en México, por ejemplo, estamos hablando de la literatura de una fantasía, y no tiene que ver con la realidad, ¿no? La realidad, los misterios, no hay ninguno. Es decir, o no se descubren o no importa, porque queda impune el que los comete. Aparte que los criminales de los que tratan las novelas son criminales como de juguete, ¿no? Es decir, Putin es mucho más criminal que todos los criminales juntos, ¿no? Henry Kissinger, que no, que convenció al presidente Nixon de bombardear Camboya, que era un país que no estaba en guerra. Esa gente tiró en un país pequeño como Vietnam, tiró más bombas que en toda la Segunda Guerra Mundial. Estos son criminales. Los asesinos estos de estas novelas de las que tratamos nosotros son aficionados, ¿no? Aplaudo. Hay una novela escrita por nuestro invitado que capta un momento determinado de un asesinato que a él le llama la atención. Hablamos de Plenilunio, una de las novelas más importantes que se han escrito en nuestro país y que tiene una base real y una trama policíaca. ¿Cómo llegas a esa novela y qué te parece dentro de tu obra? Bueno, esa novela, yo creo que todos los que estamos aquí, que nos dedicamos a esto, el momento en que estamos haciendo algo es lo que más nos importa y creemos que es lo mejor que hemos podido hacer, ¿no? Hacemos lo mejor que podemos en cada momento, ¿no? Entonces, luego después ya eso. Pero a mí en esa novela, el arranque de la novela fue una historia que sucedió en Granada, donde yo vivía, en el año 87. Apareció una niña asesinada en el bosque de la Alhambra, ¿no? Y un mes después apareció otra niña, un poco mayor, que tenía 11 años, que
alguien la secuestró y la llevó al bosque de la Alhambra, intentó matarla, pero la niña era fuerte y era lista y se escapó y consiguió salvarse. Y era tan lista que se había quedado con un montón de detalles del individuo que la había... Entonces yo conocí al... Lo primero que me llamó la atención de este caso fue cuando se detuvo al asesino, ¿no? Y se hizo la foto del juicio. Yo vi la foto del juicio y tenía una cara, una perfecta normalidad. Era una cara de buen muchacho. Era un frutero. Una cara de buen muchacho, era un buen muchacho con un traje. Tenía una cara, ellos dicen, la cara del espejo del alma. Mentira, no sé, la cara del espejo del alma, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención, ¿no? Esa cara. Y entonces pasó un poco de tiempo y empecé a investigar ahí y fue apasionante porque conseguí un montón de informes de la policía, del forense, conseguí las actas del juicio, y yo creo que todo el que se dedica a esto sabe que cuando te sumerge en lo real es como un trastorno, ¿sabes? Porque es que solo piensas en eso, ¿no? Entonces yo hablé con el abogado defensor del asesino este, hablé con el fiscal, hablé y entonces tenía una cantidad de información y con eso hice una trama que era relativamente, es decir, más que una novela policial, una novela con policía, ¿no? Porque el asesino se veía, es decir, al cuarto capítulo ya salía el asesino, es decir, la historia se veía desde su punto de vista, ¿no? Pero bueno, pero en los códigos o la de nuevo hablamos de esa maravilla de intentar el que hace un relato policial tiene que tener plena conciencia de qué está diciendo, qué información tiene el lector a cada momento, ¿no? Tú tienes que tener una noción muy concreta de cuánta información tiene el lector y cuánta le quieres dar y en qué momento se la das y a través de quién se la das. Para jugar con ella. Claro, para crear la ficción, para crear el juego de la ficción, porque al fin y al cabo esto es un juego, ¿no? Un juego que tiene su regla y un juego que te enseña sobre la vida, ¿no? Pero ese sentido de la construcción. Y fíjate que, andando el tiempo, a este individuo lo juzgaron y lo encerraron y todo eso, y andando el tiempo me escribió un funcionario de prisiones que me dijo que lo había conocido, que lo había reconocido por mi libro y que lo había... Y este individuo se convirtió en la cárcel a una secta protestante, y entonces empezó a decir que había actuado bajo el no sé qué del demonio y todo eso, ¿no? Pero había visto la maldad ya en la prisión. No, yo creo que era un truco para convencer a para fingir que no, pues como que no había sido responsable, lo que sea, ¿no? ¿Te gustó la versión cinematográfica que se hizo de tu novela con Juan Diego Boto, Santiago Solá? ¿La recuerdas la película? Plenilure. Me gustó bastante, me gustó el guión sobre todo, que lo hizo mi mujer, Elvira Lindo. Sí, sí, sí. Ahora es verdad, el guión lo hizo ella. Precisamente, déjame te diga, Moisés, precisamente hoy escribía yo un artículo en el periódico por referencia a este así llamado documental que han presentado sobre un asesino de ETA en el Festival de San Sebastián. No me llames ternera. Ese. Entonces, el año 2000 se presentó esta película en el Festival de San Sebastián. Y pues, tuvieron la ocurrencia de presentarla en el Festival de San Sebastián. El año 2000, recordar que fue un verano sangriento a tope, y al final de ese verano se hizo la primera manifestación contra el terrorismo abiertamente en San Sebastián, ¿no? Que fuimos allí como más de 100.000 personas, ¿no? Y entonces nosotros estábamos en el Festival de San Sebastián. Y el ambiente era de una tensión, ¿sabes? Pero de una tensión contra nosotros. Hubo una proyección de la película para prensa y hubo un aplauso. Pero el aplauso no fue a la película. El aplauso fue al momento en que un terrorista le pega un tiro al protagonista de la película, que era un policía. O sea, ese era el clima que se vivía. Ese era el ambiente, ¿sabes? Entonces... aquello me dejó, porque el director fue bastante poco,
sé cómo decirlo, un poco valiente, ¿no? Ahí me sorprendió una cosa, que el director dijo que él no quería firmar el guión, no quería confirmar el guión, ¿no? Eso, yo como uno es inocente, yo pensé, digo, bueno, pues esto es una cosa de honradez intelectual, ¿no? Dado que el guión no lo ha escrito él. No, no, era para quitarse del medio. Entonces una rueda de prensa muy dura, en la que el pim pam pum era contra la guionista Elvira y contra mí, ¿sabes? Entonces fue, el recuerdo que tengo está asociado a eso, ¿no? A ese momento. Ah. Bueno, por suerte Antonio Muñoz Molina, aparte de su film, de su bibliografía, tiene unos recuerdos cinematográficos muy buenos, y ahí hay unos, si les parece, vamos a hablar de algunas de sus inquietudes cinematográficas, que son magníficas. Hablábamos ahí de esa simbología con M, el vampiro de Düsseldorf. Fritz Lang es uno de sus grandes directores, como lo es John Ford, pero sobre todo Buñuel. ¿Por qué te gusta tanto Luis Buñuel y el cine que genera surrealista, cuando parece que a Antonio Muñoz Molina le gusta más lo realista, ¿no? Bueno, es que a mí el único surrealista que me gusta es Buñuel. Sí. A mí el surrealismo en general me parece una tontería. Pero sí, como una cosa de juegos de señoritos franceses, un poco, ¿no? Pero Buñuel, igual que Buñuel, me parece un artista extraordinario, ¿no? Aparte que era un gran escritor, ¿no? Pero en una película como, por ejemplo, La Edad de Oro es una película que sigue siendo subversiva, es decir, del año 1930, y tú la ves ahora y es de una capacidad de rebelión y de subversión, ¿no? Hay unos desfiles con unos obispos, hay unos obispos cadavéricos, hay una pareja que se va persiguiendo, son como dos locos del amor, ¿no? Que están celebrando algo, un acto oficial en una isla o no sé qué, y hay arzobispos y generales y no sé quién, y de pronto alguien desvía la mirada y ve una pareja que está abrazándose en el suelo, ¿no? Y entonces todos van corriendo hacia la pareja, ¿sabes? Todos a acabar con ellos, a perseguirlos, ¿no? Esa es una cosa muy de Buñuel, ¿no? Esa persecución del deseo, ¿no? Y la persistencia maravillosa del deseo, ¿no? Esa pareja, y a lo largo de toda la película se está oyendo Tristán e Isolda, ¿no? Porque esa es esa locura del amor, ¿no? Y luego a mí me gusta mucho también el Buñuel mexicano. O sea, en México Buñuel hizo películas muy baratas muchas veces, pero aparte de Los Olvidados y Nazarín, hizo películas extraordinarias, ¿no? Hizo una que se llama Él, que es como de novela gótica, y tiene una, hablando de historias de crímenes y todo eso, tiene una que se llama La vida criminal de Archibaldo de la Cruz, ensayo de un crimen, que tiene el mejor argumento que te puedes imaginar. Es un asesino en serie que nunca mata a nadie. ¿Ah? Porque cuando va a matar a alguien, esa persona a la que él está a punto de matar le pasa algo y muere. ¿No? Entonces, entonces, por ejemplo, está dispuesto a estrangular a una mujer de la que estaba enamorado, no sé qué. Entonces, él se pone así y ella se asusta un poco, pero va a un balcón y se cae y entonces se mata. Entonces, no hay asesinato ahí. No, pero es un asesino en serie, pero no mata a nadie. Original. Y la película es tan barata que cuando se ponen a recordar la Revolución Mexicana, se ve la cámara, se centra en un libro de fotos de la Revolución Mexicana. Y va pasando las horas, ¿no? Esa pobreza de Buñuel, porque él era de una austeridad haciendo cine, ¿no? Era, tú ahora ves todos esos despliegues, esos barroquismos visuales que hay ahora, ¿no? Y Buñuel te hacía, yo te digo, a muchos más, ¿no? Pero no sé, el Ángel Exterminador, por ejemplo, Simón del Desierto. Con unos diálogos brillantísimos. Nosotros somos muy fordianos, ¿eh? muy de John Ford, porque, bueno, comentaba, por ejemplo, Espido esta mañana, Centauros del Desierto, o El hombre que mató a Liberty Valance. Ahí lo reivindica también José Luis García. El poder de la escritura, el poder del guión, el guión de Billy Wilder con Perdición, evoca a la mejor novela negra. Bueno, es que ese guión
lo escribió con Raymond Chandler. Eso, ¿no? Hay palabras mayores. ¿Qué le gusta de una película a Antonio Muñoz Molina cuando el guión está bien hecho? ¿La parte literaria o la visual? Ahora hablamos de todo eso, esa parafernalia visual. Bueno, el cine que es todo junto, ¿no? Es decir, hay películas mudas extraordinarias y hay películas con escenas de silencio y hay películas muy habladas que el habla es extraordinaria. Es decir, películas de Mankiewicz, por ejemplo, son películas en las que hay mucha palabra, ¿no? A mí lo que me gusta es cuando el cine está retratando algo y hay algo más. Es decir, cuando hay un elemento de poesía, ¿no? ¿Te acuerdas? Hablábamos hace poco de Perdición, ¿no? Sí. En Perdición, esos momentos, por ejemplo, en los que se citan los dos en un supermercado y ella va con el flequillo este que lleva y con unas gafas negras, ¿no? Bárbara Stanwyck. Bárbara Stanwyck, ¿no? Eso no era necesario, ¿no? Es decir, esa peculiaridad de ese momento, a mí eso es el cine, ¿no? Esa cosa que de pronto parece que no es necesaria, ¿no? El modo en que, en que un personaje va caminando, ese tipo de cosas, ¿no? Hay una película de las que más me gusta de John Ford, es la del Delator, ¿no? El Delator, ¿no? O ese momento en Centauro del Desierto, claro, las películas le ponen esos títulos en español, esos momentos en los que se ve lo exterior desde dentro, ¿no? El momento en que se entra y se sale, ¿no? Al principio y al final de la película. Ese último plano de la cuando puerta. John Wayne, es decir, ¿por qué precisamente ese marco, ¿no? Enmarcarlo así. Esa poesía a la que yo creo que los niños, cuando éramos niños, y los niños son muy sensibles a eso, ¿no? Porque el niño no concentra su atención en lo principal, sino que se fija en cosas así, ¿no? Y entonces a mí me gusta eso, me gusta cuando el momento en que dentro de una trama o que sea extraordinario, pero hay esos momentos de contemplación, ¿no? Es decir, que pueden estar dentro de una historia de acción, no necesita ser una película ni experimental ni nada de eso, pero esos momentos, ¿no? Esos segundos, ¿no? Eso me parece que es el puro cine, ¿no? Kurosawa, por ejemplo, hombre, que claro, hace imagínate, un cine, ¿no?, maravilloso de visualización, con 80 años hace Ran, y eso es una obra, un goce para los sentidos. Muchas veces decimos, si Berlanga viviera, lo que haría ahora, ¿no? Con eso es que, con la que está cayendo en el mundo y en España. ¿Berlanga era un buen escritor o necesitaba de Azcona? Yo creo que necesitaba de Azcona. Casi todos los directores de cine, y muchas veces las películas tú ves que el director se ha empeñado en escribirla y que debería haber contado con un escritor, ¿no? Sí. Yo creo que eso le pasaba a Carlos Saura, por ejemplo, muchas veces, ¿no? Es decir, era un excelente director, pero le hacía falta, es que organizar historias, crear personajes y todo eso son cosas muy específicas, ¿no? Bueno, apartamos un momentito el cine para continuar hablando de literatura. Bueno, estamos hablando, en el fondo es todo literatura, pero me pasa aquí, Carmen, una nota que ya hemos alcanzado ya las 100.000 visualizaciones desde el comienzo de este certamen de literatura en Valladolid. 100.000 visualizaciones a través de streaming, redes sociales, así que un fuerte aplauso para todos los que nos están siguiendo. Fue maravilloso. Bueno, seguimos hablando de novela. Yo, una de las que más me gusta de y no soy nadie, digo como lector, aparte de amigo, pero sobre todo como lector, es El viento de la luna, porque ahí vemos de nuevo a esa España reflejada tan maravillosamente bien, con una prosa tan bonita, de una España de los años 60 finales, y donde ese niño tiene una simbología con el momento del alunizaje. Qué lejos está la luna, pero qué cerca para él, porque lo que tiene a su alrededor es tan pobre, ¿verdad? Claro. ¿Qué libro más bonito? ¿Es uno de tus preferidos? Pregunto. ¿O tienes alguno? No, es que eso de preferido no. Bueno, que le tienes claro, cariño, que le tienes sí, cariño. Sí, le tengo, claro. Es mío, ¿no? Esto es como. ¿Qué va a hacer? Pero ese lo ha hecho tú, ¿no? ¿Qué va a hacer? Tienes, ahí está. Sí, pero, tienes que cargar con él. Pero los lectores te sirven de referencia cuando, no en mi caso, que yo no soy nadie, pero cuando los lectores te dicen, este libro es más recordado
o a lo mejor porque ha ganado el premio, ¿no? El jinete polaco, o Beltenebros porque se ha pasado a cine, o Plenilunio porque también ha habido adaptación, o este en este caso porque muchos lectores lo habrán leído. ¿Te dan inputs de cuál es la que más ha gustado de tu obra? Bueno, yo tengo la suerte de que hay bastantes novelas mías que siguen teniendo lectores, ¿no? Es decir, que yo mi primera novela, por ejemplo, Beatus Isle, ¿no?, que se publicó hace ya 40 años, ¿no?, o El invierno de Lisboa, que es del año 87, ¿no?, pues tú ves que esas novelas siguen teniendo lectores, y lectores muchas veces que son muy jóvenes, ¿no?, que no habían nacido. Mira, con El jinete polaco pasa una cosa, por ejemplo. El jinete polaco es una novela muy generacional, ¿no? Es una novela que es muy autobiográfica y tiene mucho que ver con el retrato de esa generación que llegamos a la adolescencia o a la primera juventud al mismo tiempo que llegaba la primera modernidad, ¿no? Pero he observado aquí y fuera que es una novela que jóvenes de otras generaciones también la se identifican con ella, porque dejando aparte la circunstancia histórica o cronológica concreta, pero lo que ven en la novela es esa cosa que es un poco intemporal de la persona joven que se siente encerrado y que quiere asomarse al mundo, ¿no? Entonces tú ves que eso para gente de mi generación tiene un sentido, tiene una lectura, pero para gente de otra generación tiene otra. Pero entonces ese test del lector es interesante porque a veces te reconcilia también con el libro, ¿no? A veces tú no te acuerdas del libro o te sientes lejano de él, porque claro, para evolucionar como escritor tienes que romper con lo que has hecho muchas veces, ¿no? Entonces tú ves que ese lector, esa chica joven o ese chico llegan y aman ese libro y dicen, bueno, el libro es más suyo que mío, ¿sabes? Entonces eso me reconcilia. Ese romper, estaba mirando los títulos, te gusta romper, o sea, no repetir el canon. Durante la pandemia escribiste una novela, bueno, una novela no, era un diario de la observación del mundo mientras estabas confinado, y ahí descubrías una fauna, en el buen sentido de la palabra, que reflejabas muy bien con tu prosa, porque claro, luego está la habilidad de escribirlo. ¿Qué supuso para ti hacer ese libro y cómo lo vives ahora que ha pasado? La literatura, tú trabajas con lo que tienes, ¿sabes? Si tú trabajas con los materiales que tienes a mano, trabajas con la experiencia de tu vida, con cosas que te han contado, cosas que te han pasado, entonces todo puede ser material para el trabajo. A mí lo que me pasó en la pandemia era que se me apagó el clic, digamos, de la ficción. En la pandemia, ahí la ficción es un estado de espíritu, ¿no? Tú sientes que quieres ficción, quieres escribir ficción, igual que a veces quieres leer ficción, ¿no? Claro. En la pandemia, y me ha pasado varias veces, como te he contado alguna vez, hay momentos en la vida en los que a mí se me apaga ese interruptor. ¿Por qué? Porque el espectáculo de lo real y de lo inmediato me subyuga tanto que la necesidad que siento no es de inventar, sino de observar y contar lo que estoy viendo, ¿sabes? Entonces, eso me pasó en la pandemia. Yo no... Hay gente, conozco gente... Mira, Ignacio Martínez de Pisón, que ha hecho un novelón extraordinario, Castillos de Fuego, ¿sabes? Sí. Que lo escribió, él me contó que lo había escrito en gran parte durante la pandemia, ¿no? Otras personas han hecho... Yo durante la pandemia lo único que hacía era escribir un diario contando exactamente todo lo que veía, todo lo que escuchaba, todas las sensaciones que tenía, lo que veía desde mi balcón, porque claro, tú, vuelvo a decirte, trabajas con lo que tienes, claro. Y lo que tienes, a veces tienes una ciudad entera y a veces tienes un balcón al que te asomas. Y ese es tu escenario. Y unas macetas, pues te arreglas con lo que tienes, ¿no? Entonces eso fue mi ambición en ese momento, más que ambición, mi instinto fue tomar nota, ¿no? Contar lo que estaba viendo, porque a mí me gusta mucho leer historia y me gusta leer mucho testimonios históricos, ¿no? Entonces tú te das cuenta de cuando lees el diario de alguien que ha estado de verdad en un sitio, eso tiene un valor incomparable. Ahí no llega ni el historiador, ni llega el novelista, ni nada. La persona que ha estado
que relata ha vivido eso. Ese y lo relata en ese momento. Además lo relata sin la ventaja de saber lo que viene después. Porque claro, después todos somos muy listos, ¿no? Esa pregunta se la haremos mañana a Lorenzo Contucídides. Claro. Que le gusta mucho a él porque reflejaba eso exactamente. Claro, y luego el tiempo ya lo pone en su alma. Lo concreto, ¿no? Entonces tú cuenta, yo quería contar eso porque además hay que ser consciente de que la memoria es muy frágil, mucho más frágil de lo que parece. Y de que precisamente cosas tan excepcionales como la pandemia o el encierro, esas cosas se olvidan muy fácil. Se olvidan muy fácil porque están fuera de lo común. Claro. ¿No? Fíjate una cosa que durante la pandemia yo le di muchas vueltas, ¿de qué modo se borró la epidemia de gripe, la gripe española de 1918-1919? ¿Cómo se había borrado de la memoria colectiva? Absolutamente, ¿no? Y murieron 50 millones de personas. Por eso cuando vuelves a la ficción con una novela como la que nos has regalado, esa joya que se llama No te veré morir, es un canto al amor, como te decían ahí en Málaga. Pero es que es un canto al amor, pero ¿cuándo va a hacer una historia para viejos? Digo, y yo te digo... Una historia de viejos. Una historia de viejos. Y dije, es que lo que he escrito. Había un lector que no lo había captado. Esa historia de amor tan bonita, con la memoria también, el volver atrás, pero con la realidad del presente. Has hecho ahí un juego maravilloso donde reflejas la sociedad, reflejas el pensamiento humano, pero sobre todo el amor. Pero es una historia de amor. Eso uno no se lo puede proponer, ¿sabes? Es decir, quiero reflejar la sociedad. No. Porque tiene distintos... Ya, pero se te ocurre una buena idea o tiene una buena historia. En mi caso, una historia, la estructura o el esqueleto de la historia me lo contaron. Me lo contó una persona que había vivido algo así. ¿Sabes? Y en el momento en que me lo estaba contando, yo estaba pensando, amigo, esto que me estás contando... Lo voy a escribir. Esto me sirve a mí. Pero tardé bastante tiempo en hacerlo, ¿no? Pero ahí lo que interviene es la felicidad de inventar, ¿sabes? Porque es la historia de, sin desvelar nada, porque la tienen que leer, pero muy rápidamente, el propio autor nos va a decir... ¿Qué pretendía y qué es No te veré morir? Es la historia de un hombre que cuando tenía 27 años, en 1967, se fue de España para vivir en Estados Unidos, para tener una carrera profesional brillante como economista en el mundo financiero y todo eso, y dejó atrás un amor pasional, ¿no?, que había vivido desde la adolescencia. Y entonces se fue por diversas razones y vuelve casi 50 años después. Vuelve a Madrid y vuelve a buscar a la mujer a la que no ha visto en 47 años, ¿no? Y entonces es ese momento, el momento en que él se va acercando, es ese momento que hay en la vida en que te acerca algo fundamental y el corazón te late, y el encuentro entre los amantes, que ya son bastante mayores, pero que siguen siendo muy pasionales, ¿no? Y en la confrontación con alguien que ha estado muy presente en tu memoria, pero a quien no has visto en todo ese tiempo. Y entonces, alguien que es, por una parte, lo más íntimo, lo más cercano, el ser más cercano que hay, y también el ser más lejano, ¿no? Ese momento... Yo personalmente lo visualicé y me recordó mucho a la escena de La edad de la inocencia, cuando después de mucho tiempo Daniel Day-Lewis quiere ese momento de pasión, de búsqueda de ese instante de amor con Michelle Pfeiffer en la ventana. No sé si recuerdan esa escena absolutamente magistral de Martin Scorsese, y veía un poquito como esa escena, el bombeo del corazón ante ese plano de cómo me va a recibir esa persona. Claro, ¿cómo es? ¿No? ¿Cómo es? Porque además te das cuenta, crees que recuerda, pero no es verdad. De pronto dices, no me acordaba bien, no me acordaba de su cara ni de su voz, ¿no? Y ese libro habla de además de temas como el exilio, la identidad, el sentirse extranjero,
porque ahí me refería antes de plasmar la sociedad también, y unos personajes secundarios en torno a los dos principales, que son los que de alguna manera rellenan el entorno, como siempre, de como de unos actores secundarios en una película, pero que tienen tanta potencia. ¿Cómo lo, hay algo bibliográfico, perdón, biográfico, o hay alguien cercano a Antonio Muñoz Molina que le haya reflejado esos personajes, o es todo ficción a partir de ese, bueno, de lo que le contó aquel hombre? Hay un material que muchas veces lo he vivido yo mismo, ¿no? Claro. Es decir, en la novela hay digamos un interlocutor que es alguien que cuenta su propio descubrimiento de Estados Unidos a principios de los años 90. Ese soy yo. Es decir, esa experiencia se la presto yo al, uh-huh, al personaje. Al personaje, ¿sabes? A Julio. Igual que en las novelas, tú vas tomando cosas de aquí y allá. Uh-huh. Eres un poco así, ¿no? Vas robando o vas, y lo vas mezclando muchas veces, ¿no? Siempre hay una mezcla de pequeños detalles y de cosas, ¿no? Entonces yo contaba para este personaje con mi propia experiencia, ¿no? Pero entonces se me cruzó otra historia, que era la historia de un conocido mío que sufrió un trauma tremendo porque por un divorcio terrible dejó de ver a sus hijos. Él tenía dos hijos, el de la novela tiene una hija. Dejó de ver a sus hijos y sus hijos no han vuelto a dirigir la palabra nunca. Nunca han contestado a una carta suya, ni a una. Él les ha mandado dinero para ir a Erasmus, lo que fuera, no le han dado las gracias, le ha felicitado en sus cumpleaños, nunca ha recibido. Es decir, él nunca ha dejado de intentar mantener el contacto con sus hijos y su hijo nunca lo ha buscado. Nunca, ¿sabes? Entonces, ese desgarro tan tremendo. Lo metes en la. Se lo puse a este personaje, uh-huh, también, ¿sabes? Porque no por ninguna. Llegó así, ¿no? Llegó así. En la novela muchas veces crean las cosas un poco por contrapunto, ¿no? Queriendo equilibrar, ¿no? Porque los pintores ven y dicen, aquí tengo, me falta aquí algo, aquí en este lado del cuadro falta algo, ¿no? Pues pasa eso, ¿no? Y entonces fue de ahí fue donde salió eso, ¿no? Porque te fijas, en la novela está llena de relaciones paterno y materno, sí, filiales, ¿no? La relación. Cuando acabas la novela, ¿tu primera lectora es Elvira? Sí. ¿Y es buena crítica o no? Sí, muy buena, muy buena. Bueno, es una. Bueno. Es la mejor lectora posible para mí en ese momento. ¿Has dejado alguna novela de publicar porque ella te haya dicho no, esto no lo publiques? Sí, es un libro. Un libro entero que estaba como más de la mitad y llevaba toda la razón, ¿sabes? Era un libro de recuerdos. No, me dijo una cosa, era un libro de recuerdos sobre la vida en Granada, ¿no? La vida, yo viví en Granada mucho tiempo, sí, ¿no? Entonces yo había escrito ya como 150 páginas y me quedé, estaba un poco que no, en ese momento que te paras y parece que te cuesta seguir y todo eso. Entonces se lo enseñé y le pregunté, ¿no? Y me dijo, mira, este libro, para ser bueno de verdad, tú tienes que tener una sinceridad que, si la tienes, va a hacer daño a personas que son inocentes, que no tienen por qué, ¿sabes? Sí. Es decir, cuando tú escribes no ficción, el problema es distinto, porque estás incluyendo las vidas de personas que son personas reales, ¿sabes? Entonces, si el libro tenía la suficiente calidad, la suficiente verdad para publicarse, haría daño. Y si para no hacer daño eludía todo eso, el libro no iba a ser bueno. Perdía calidad. Entonces, lo mejor, pues ya está. Era no publicar. Sí. Bueno, y ejerces tú también de crítico de los libros de Elvira. Sí. Estamos olvidando que Elvira Lindo es una de las grandes que acaba de conseguir un premio también importante. Sí, sí, el premio Liber. El premio Liber. Tú también le. O no te atreves tanto con tanta sinceridad con Elvira. Yo creo que las personas a las que confían en nosotros
tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Es decir, si confían en nosotros, porque además esto es una cosa muy seria, es que esto es un trabajo que es un trabajo muy frágil, que se puede malograr muy fácilmente, que una cosa te puede salir mejor o te puede salir peor. Claro. En el que además necesitas tú solo, tú no tienes tú solo la capacidad de ver lo que estás haciendo. Necesitas unos ojos exteriores, necesitas bastantes ojos exteriores, ¿no? Entonces, esa es una responsabilidad. La responsabilidad de decir, esto me parece que podía estar mejor de otra manera, la responsabilidad de decir, igual aquí hay demasiadas páginas, o esto ya lo has dicho en este capítulo, claro. No hace falta reiterar en eso. O también la cosa de decir, en un momento de desánimo, decir, hay que seguir, esto es muy bueno. O el momento en que has tenido un disgusto por una mala crítica o por un desaire o por lo que sea, tú tienes que ofrecer el refugio. Porque, insisto, este es un trabajo al que nos dedicamos porque queremos, ¿no? Pero es un trabajo en el que eres muy frágil. Dice Virginia Woolf que las personas más capacitadas para escribir o para crear una obra artística son también personas fácilmente afectadas por el rechazo o por la, ¿sabes?, por la crueldad. Entonces, realmente tú necesitas ese refugio, ¿no? Y si ese refugio lo tienes en tu casa, porque alguien que, claro, como se dedica a lo mismo que tú, sabe exactamente tu grado de fragilidad, ¿no? Lo fácil que es ser herido, ¿no? Lo fácil que es desalentarse, ¿no? Claro, qué mejor que ella, claro, y qué mejor tú de ella. Claro, claro. ¿Qué está leyendo ahora? Porque ahora estamos en la promoción aún del libro, acaba de publicarse, funciona muy bien, Seix Barral ha hecho ahí una edición importante, pero ¿qué estás leyendo mientras estás ahora de promoción y si varía mucho de lo que lees cuando estás en el proceso creativo? No, es decir, siempre leo más o menos lo mismo. He leído, había un ensayo de Virginia Woolf que yo no conocía, que se llama Tres Guineas, ¿no? El ensayo suyo más conocido, claro, es La habitación propia, ¿no? Que es un ensayo extraordinario, no solo para mujeres escritoras, sino para cualquiera, ¿eh? Uh-huh. Es un ensayo en el que se dicen unas cosas fundamentales sobre la vocación literaria, sobre la lectura y todo eso, ¿no? Entonces, ese sí lo había leído y había dado clases con él y todo eso, cuando me dedicaba a eso, pero este de Tres Guineas no lo había leído, ¿no? Y es un ensayo está escrito el año 38, es decir, cuando en pleno ascenso ya del nazismo y del fascismo y todo eso. Entonces, ese ensayo tiene una manera de conectar la causa feminista con la causa de la lucha contra la guerra y todo eso, que es impresionante, ¿no? He estado leyendo durante... Llevaba en el tren, y ahora estoy leyendo otro libro, que no me acuerdo del autor, que es un libro que se llama La supervivencia de los más ricos o algo así, ¿sabes? Lo acaba de traducir Capitán Swing, y es un libro sobre toda esta gente ultra rica, ¿no? Los Jeff Bezos, los Elon Musk, estos sí que se les quedan pequeñas las novelas negras, ¿no? Esto sí, estos son los mayores forajidos del mundo, ¿no? Cómo esta gente dedica una gran parte de su esfuerzo a buscar maneras de escapar de la catástrofe que ellos mismos saben que están provocando. Es decir, cómo se buscan islas en medio del océano, cómo buscan antiguos búnkeres de la Segunda Guerra Mundial o refugios antinucleares para esconderse cuando venga, explote, ¿sabes? Entonces, es un libro que me tiene subyugado, pero no me acuerdo ahora mismo del autor. Y en medio también te gusta leer algo como Nosferatu. Ah, sí. No, Nosferatu lo que me gusta es leer la película. Leer la novela de Stoker, Drácula, y ver la película de nuestro querido Murnau. Es un gran entendido en este género, y sobre todo a mí me llamó mucho la atención cuando hace unos años me lo dijo, que Nosferatu era su película, una de sus películas referenciales, y todo el mito del vampirismo posterior a Nosferatu. ¿Qué tiene de especial 100 años después la película? Hombre, es que una película... Murnau es un director de cine
prodigioso, el inventor de muchas cosas que nosotros damos por comunes, ¿no? Es que el mito ese del vampiro, ¿no? Es una cosa tan poética, ¿no? Poética. Mira, esta mañana hablaba el Pido Freire del mito del vampiro que nace. El sentido profundo de la palabra, ¿no? Cuando esos edificios portuarios, ¿no? De Lübeck, me parece que son, ¿no? Esa cosa del que en el fondo del romanticismo alemán, ¿no? El que va viajando, ¿no? El que llega a una, parece como un cuento, es un cuento. El viajero que llega a una posada, ¿no? Y lo reciben ahí. Y los lugareños se quedan así mirando todo. Con ese escepticismo. Ahí hay algo muy potente, ¿no? En todo eso, ¿no? Nosferatu, Drácula, Frankenstein, esos mitos clásicos, bueno, que siguen estando ahí en la memoria. Hombre, fíjate, el mito de Frankenstein, además lo extraordinario es el origen, que es la novela de Mary Shelley, que es una novela extraordinaria, ¿no? Y la película de James Whale, ¿no? Esa y la novia de Frankenstein también me gusta, ¿eh? Muy buena, con esa Lanchester. Lo que ya no me gusta son las barroquizaciones, ¿sabes? Eso te confieso que ya cuando Coppola se pone como ultrabarroco y todo eso, eso ya me cansa. ¿Sí? Ya no, o sea, te prefieres el Drácula del 31. Prefiero seco, es como el vino seco o la, no, el whisky seco con, sí. Sí, pero ya, ya sí. la el barroquismo y el efectismo visual, no, me prefiero eso que te he dicho de Buñuel pasando la foto de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana. Si una última pregunta que te hago es para los lectores, que no sé si hay alguna pregunta por aquí que quieran hacerle a Antonio Muñoz Molina, que es que desde aquí no se ve con las luces. Sí, ahí hay una. Hola. Hola. Hola, me llamo Nati. Usted ha hecho referencia al artículo que hoy podíamos leer en El País sobre su postura en torno a la libertad de expresión, pero también la libertad del espectador para ver o no ver lo que quiera. Me refiero al documental, entrevista de Jordi Évole a, bueno, no sé el nombre, Josu Ternera. Sí, bueno, sí. Bueno, le llama el nombre completo, como usted le dice, que a él no quiere ponerle el... No quiero la menor confianza. Efectivamente, la menor confianza con Josu Ternera. Usted también escribió ese ensayo, todo lo que era sólido, en la que se manifiesta críticamente en torno a la realidad política y social de España. ¿Echa en falta entre sus colegas de intelectualidad cierto temor a hablar públicamente, a manifestarse públicamente en torno a lo que está sucediendo en la vida pública? Yo creo que no. Creo que hay, bueno, siempre hay. En primer lugar, tengo que decirle una cosa. Yo no creo que un escritor necesariamente tenga que adoptar posiciones públicas, ¿no? No creo que haya una responsabilidad intelectual. En todo caso, es porque tengo muchas dudas sobre la capacidad de juicio en general de lo que se llama intelectualidad. Y esas dudas vienen al ver la lista de causas que han defendido algunos intelectuales muy considerados europeos y de Estados Unidos a lo largo del siglo XX. Es decir, grandes cabezas intelectuales han defendido al régimen de Stalin, han defendido cosas terribles, ¿no? Entonces, supuestos héroes del compromiso como Jean-Paul Sartre defendían el régimen de los Khmer Rouge en Camboya y la revolución cultural china y el régimen de Fidel Castro, ¿no? Entonces, lo dicen compromiso de los intelectuales, yo digo, a ver qué dicen, ¿no? Porque ahí se han oído muchos disparates, además con la pompa que da la condición de literato, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego, yo creo que cada cual ejercita, que un escritor ejerce su ciudadanía como cualquier otra persona, como quiere. El régimen democrático nos permite la libertad de quedarnos en nuestra casa, de callarnos o de no callarnos, ¿sabes? Y eso es una libertad que hay que respetar. Hay mucha gente que interviene en los debates públicos, mucha gente, escritores.
poco. Dele. ¿Sí? Ahora. ¿Ahora? Sí. Ahora me parece que funciona. Ahora. Es que desde que se inventó el verbo microfonar hay una cantidad de problemas de sonido. Estaba diciéndole eso, ¿no? Entonces, hay mucha gente que dice lo que piensa, ¿no? Y hay otra que no lo dice, y cada cual tiene su responsabilidad y su... Yo, por ejemplo, cuando la época del terrorismo, ¿no? La época en la que era muy peligroso, pues había mucha gente que tuvo valor, y gente que tuvo valor cuando realmente eran muy pocos, ¿no? Pero, insisto, no creo que sea... Yo creo que todo ciudadano y tiene esa responsabilidad, igual que la tienen los periodistas o los informadores o los que sean, ¿no? Yo hay una cosa... Yo me eduqué, tengo recuerdos suficientes como para acordarme de la censura y de la época en que no se podía opinar, ¿no? Y también, como lector de historia, sé lo que cómo mucha gente por ejercer la libertad de expresión se ha jugado la vida y la ha perdido y la pierde en regímenes brutales, ¿no? Entonces, cuando a mí, por ejemplo, me dicen hacer este artículo es valiente, dice, no, esto no es valiente. Es valiente salir en Irán a la calle y quitarse el velo. Eso es valiente, ¿no? O defender la paz en Rusia. Eso es valiente. Nosotros no tenemos necesidad, y es una ventaja de la democracia, que no hay que ser valiente. No hay ninguna, salvo, claro, la gente, en circunstancias como la época del terrorismo y todo eso, ¿no? Pero yo no creo, yo creo que hay bastante gente que dice lo que piensa, lo que pasa es que a veces lo que se piensa está muy marcado por el encono ideológico, ¿no? A veces por el fanatismo, ¿sabes? Pero no creo, creo que hay mucha gente que expresa su opinión, ¿no? Me parece. Dolores quería preguntarte. Dolores tiene una pregunta. Yo más que preguntarte, quiero darte las gracias, porque es siempre para mí un placer oírte y siempre una lección magistral, siempre aprendo muchísimo. Y fíjate lo que he aprendido hoy, porque es que el otro día aquí con Luz Casal hablábamos de la pandemia y hablábamos de cómo habíamos reaccionado cada uno, y ella había sido maravillosa. Durante la pandemia se puso un mensaje en internet diciendo que todo el que tuviera necesidad de hablar, que dejara su número, que ella le iba a llamar por teléfono, y se dedicó a hacer eso, una cosa que me parece muy loable. Y yo todo este tiempo he vivido con cierta vergüenza, algo que tú ahora acabas de explicar maravillosamente, y a partir de ahora voy a usar tu argumento, esto de me hizo clic en la ficción. Yo explicaba con bastante vergüenza que yo tuve un bloqueo lector, no me apetecía leer ficción, yo solo quería ver informativos de todo el mundo, solo quería enterarme de cómo íbamos a salir de eso, no dejaba de imaginar ese futuro incierto que nos dibujaban de todas las maneras, y de hecho tuve que abandonar la novela que estaba escribiendo, que por cierto es la última que publiqué, porque luego pues sobrevino la cordura de nuevo y recuperé, bueno, pues cuando ya vi lo que estaba pasando y ya estaba harta de realidad, pues volví a mi ficción a salvo de nuevo y terminé esa novela. Pero tuve que empezar otra, y tuve que empezar otra que era una novela de pandemia, que irá después, ahora que sé lo que ha pasado. Pero yo no sabía llamarle a esto, yo estaba muerta de vergüenza, yo decía, era incapaz de leer, leía, era incapaz de fijar en mi mente ni de recordar, no me llenaba la ficción. Y recuerdo que en esos días escribía mucho a Moisés, que estaba al pie del cañón en el canal 24 horas, y le decía, te veo a ti, además, porque incluso los otros informativos en los que aparecían coches de policía encendiendo las sirenas para los cumpleaños y gente bailando y gente que hacía coreografía, tal, yo quería realidad pura, dura, ciencia, y que me dijeran qué estaba pasando en Londres y en Nueva York. Y le decía, Moisés, tú eres la cordura, y necesito verte, y veo todos los días un par de veces tu informativo para enterarme de la verdad. Pero de verdad, gracias una vez más, siempre recibo lecciones de ti,
y bueno, a partir de ahora lo explicaré de otra manera. No me pasaba nada, me hizo clic la ficción. Claro, no está uno para ficciones, ¿no? Muy bien, muy bien. Claro que sí. Bueno, ¿hay otra pregunta? ¿O sí? Sí. Allí, al fondo, arriba. Espera, te pasa el micrófono porque como estamos por streaming. No, sí, es para que lo oigan también los que están en el otro lado. Vale, aprovechando, bueno, es un placer estar aquí y conocerle. Aprovechando que es usted, además, miembro de la Real Academia, me gustaría saber qué opinión tiene sobre estos verbos de nuevo cuño, como bien acaba de apuntar, tipo microfonar, cuarentenar, agendar, personar, etcétera. Y, aparte de esto, ¿qué opinión le merece también este nuevo lenguaje inclusivo que yo respeto muchísimo todo, o sea, pero creo que la Real Academia y la lengua cumple una función y tiene que tener unas reglas, ¿no? Y bueno, por muy modernos y por muy que queramos incluir y demás, creo que eso va por un lado y el idioma por otro. Entonces, a ver qué opinión le merece usted de esto. Y los neologismos, o sea, neologismos, anglicismos, el que haya ahora todo el mundo hable de feedback, cliquear. De meeting, de, bueno, el otro día con un niño me dice, oh, esto es muy creepy, digo, ¿cómo creepy? ¿Qué es creepy? Dice, siniestro, oscuro, y digo, pero entonces, ¿por qué dices creepy? Entonces, no sé, si crees que es una moda, y yo espero que lo sea, o bueno, no sé, o si realmente es el lenguaje que tiene que... Mira, tristemente somos una sociedad colonizada, ¿no? Entonces, decir que entren palabras de otro idioma en una lengua, no pasa nada. Los idiomas las absorben. Así se crean los idiomas, ¿no? Fíjate cuántas palabras tenemos que vienen del árabe, ¿no? O del francés. Eso no tiene ninguna importancia. Las palabras entran, se asimilan y ya está. Piensa en una palabra que suena tan castellana, por ejemplo, como liderazgo, ¿no? Pues viene de... O un meeting, ¿no? Un meeting en español no tiene nada que ver con el sentido de la palabra meeting en inglés, ¿no? Entonces, eso no tiene importancia. Lo que es importante es el volumen y sobre todo la generalización y la exhibición completamente superflua, ¿no? Que viene por razones de pedantería o por una cosa insufrible que es la tontería publicitaria, ¿no? Hay unos anuncios en la radio que dice no sé cuánto Vodafone, ready, dice, ¿no? Open, yo no sé qué, en eso es una rendición indigna a la colonización. Demuestra que es una sociedad que no tiene respeto de sí misma, ¿no? Que necesita utilizar expresiones mal traducidas, mal usadas y mal pronunciadas de otro idioma para sentir que es moderna. O que... El otro día tuve el siguiente diálogo con un periodista. Dice, bueno, dice, ya has publicado la novela, dice, ¿qué me dijo? ¿Qué background estás recibiendo? Digo, ¿background? Dice, no, ¿qué input? Digo, te refieres el feedback. Dice, eso. Ese fue el diálogo que tuvimos, ¿no? Ahora hay unos anuncios, no sé si has visto, en Correos, ¿no? Que se llama Visit Correos. Visit Correos. Correos españoles, ¿no? Eso es parte de la tontería, ¿no? Que además hay como la idea de que eso te hace ser como cuando yo era niño, casi adolescente, pusieron por primera vez una discoteca en Úbeda, en mi ciudad, ¿no? Y fue la primera vez que yo vi un genitivo sajón. La discoteca se llamaba Lomas. Loma barra S, ¿no? Genitivo apóstrofo S. Se llamaba Lomas
porque mi ciudad, Úbeda, está en lo que se llama la Loma de Úbeda, ¿no? Entonces, al que puso aquel nombre, en esa época el genitivo sajón era lo último, ¿no? Parecía extraordinario, ¿no? Lomas, ¿no? Cuando yo me mudé al barrio de Chueca, en Madrid, era cuando, en la época que todavía estaba dominado por la droga y todo eso, ¿no? Y convivían la panadería antigua y las tiendas así antiguas con lo que empezaba del mundo gay, ¿no? Y abajo de mi casa había un sitio que se llamaba Very Very Boys. Very Very Boys. Apóstrofo S, ¿no? Very Very Boys. Era un sitio de ligue gay, ¿no? Entonces ellos, al que pusiera eso, debió parecer extraordinario, ¿no? Las peluquerías también, espejos, ¿no? Eso es cosa de sociedades humilladas, de sociedades que no tienen conciencia de lo que es suyo, del valor de lo que tienen. Entonces, y para terminar, lenguaje inclusivo. Tiene que tener en cuenta una cosa: la academia no dicta, la función de la academia no es dictar ninguna norma. Las normas las dicta el habla. La academia lo que hace es registrar el uso y señalarlo, ¿no? Porque quien domina, quien manda en el lenguaje, es la gente que lo habla. Las lenguas son organismos vivos de una complejidad extraordinaria en los que nadie manda, ¿no? Tampoco manda a nadie que quiera imponer normas verbales rígidas que van contra el espíritu de la lengua, ¿no? Contra la economía de la lengua, ¿no? Yo creo que todos nosotros hemos evolucionado y hemos aprendido a hablar de una manera más educada y respetuosa hacia las mujeres, hacia las personas discapacitadas. Es decir, el habla ahora es mucho más educada de lo que era antes. Y todo, en eso todos hemos cambiado y hemos mejorado. El que se quieran imponer normas estrictas de ese tipo, ¿no?, de duplicación, de todo eso, yo creo que eso tiene muy poco, tiene muy poco porvenir. Otra cosa, claro, es que por regla natural, dice, antes era esto que toda la utilización del masculino, ¿no? Ahora la evidencia es que hay, la mayoría de las personas son mujeres en casi todo, sobre todo en los actos relacionados con la cultura, ¿no? De eso te vuelves muy consciente, te vuelves más consciente ahora. Ahora te vuelves consciente de cosas que antes decías y ahora no dices, pero no por represión ni nada. Las dices por respeto y por buena educación, ¿no? Pues, querido Antonio, nos quedamos con esta reflexión tan sabia de un catedrático de la RAE, de un académico de la RAE. ¿Catedrático, no? Académico. Académico de la Real Academia de la Lengua. No me hagas catedrático. No, académico. Se me impone su presencia. No me hagas catedrático. No, te hago académico. Luego Miguel va, mientras Miguel Gane va firmando, y luego irá don Antonio Muñoz Molina, académico de la RAE, a firmar los libros que él tiene allí. Es un lujazo haber podido charlar y yo creo que hemos disfrutado todos, sobre todo porque sabemos cómo estás de tiempo, usando tu amabilidad te hemos tenido en un certamen literario de primer nivel y sobre todo, pues por como siempre, nos llena de orgullo y satisfacción tener a uno de los grandes de la literatura. Fuerte aplauso para Antonio Muñoz Molina. Antonio, ven aquí que hagamos la foto. Oh, me voy a hacer una foto contigo. Aquí. Pues muchas gracias, maestro. Cerramos aquí esta jornada. Yo creo que ha sido maravillosa hoy con
con Antonio Muñoz Molina, la iniciábamos esta mañana, ya ni me acuerdo hace tanto, ¿quién hemos empezado? Con Marwan, ¿verdad? Y con Espido Freire, y luego la hemos continuado con Miguel Gane. Es que es tan intenso todo y tan bonito. Bueno, ha sido un lujo, ¿verdad? ¿Han disfrutado? O sea, maravilloso. Bueno, mañana nos queda el final, mañana nos queda Rosalén y Lorenzo Silva, y además la entrega del premio Black Valladolid que le hemos dado. Quiero agradecer en nombre de la organización que hayan venido, que hayan disfrutado con nosotros, a todos los que nos siguen por streaming, mañana les espero también, y nada, que pasen buena noche y les espero aquí mañana los que puedan venir. Muchas gracias.